Bienvenidos a este nuevo directo. Hoy estamos pues como los de siempre. A ver. Taru. ¡Ay! Mira que me caigo. Taru, 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 ese taru. Toyota Corolla. Ese Toyota Corolla. Bueno, bienvenidos a todos a Desarrollando Cercanías Bilbao, capítulo 1000. Lo mil. Bienvenidos a todos a Cercanías Bilbao, taru, 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 Creo que hacía demasiado, o sea, el juego ha estado literalmente igual medio año así sin desarrollar, o sea, sin nosotros hacer nada, o sea, ha eres un estado. vago. ¡Vago! Cállate. Me cogí muy Ha para estado. atrás. O sea, hemos estado tomándonos un descanso, ¿vale? ¿Te has caído? Así que bueno, ¡Que ahora me caigo! esperamos Espera, que retomar. hace la Esperamos retomar el desarrollo si estos nos dejan. Esa es, qué vergüenza. sigue el país. Y tenemos por aquí. Buenas a todos los que estáis ahí en el directo. Saji juega, Juega. Pixe, Civia525, Neon672. Gracias por estar aquí. A ver. De nada. Dude. Un momento, un So. momento. Preciosa transición. A que sí, te ha gustado, ¿eh? A ver, ahora vais a ver todo lo que ha avanzado el este, que básicamente nada, pero bueno. Hola, qué sorpresa. No ha avanzado Nada. nada, O sea, no os suscribáis a este pavo que Que, a quema. ver, pero desde el último directo sí que ha cambiado, porque en el último directo solo ¿Te has caído? mostramos Baracaldo No, y no, ya no. está. Tira, tira. Tú no. No A partes ver. allá. A ver, espera un momento, que tengo que quitar esto y poner esta mierda. Dale, 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 dale. Vale, Bumpy está jugando un juego en vez de ayudar, así que aquí está, aquí Sí, está. dale, Vale. dale. Paga, no hay paga. Está jugando conmigo, ¿vale? Un pie es mío ahora mismo. Soy de Neko. Aquí está, bien. Esto es Santurci, aquí está el Toyota Corolla. Falso. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Y a ver, esto es. Opa, ¿qué he hecho? Esto es Opa. sin más lo que ha cambiado, no sé, nada ha cambiado. ¿Qué? Hemos estado haciendo el escenario de Santurci y sin más, tampoco es gran cosa lo que ha avanzado, pero bueno, ahora al menos hay escenario, ¿vale? Si Vampi quiere terminar esto en vez de jugar, pues se lo Sí, agradeceríamos espera, mucho, la espera. verdad. Espérate. Dale, dale. Dale, 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 Así que dale. bueno, el objetivo de hoy. No, mi objetivo es terminar este. El objetivo de Jaime, no el de Bumpy ni nadie, ¿no? No, el Claro. objetivo mío, Vampi, porque Vampi es un vago, tío. ¡Ahora mío! Yo me estoy, ya me estoy dando mala imagen, tío. Mira quién fue a hablar, el vago. No, 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 Lleva medio era. año sin hacer nada. Que era un descanso, era un descanso. Sí, Un claro. Un descanso. descanso. Un poquito prolongado. El objetivo de hoy es terminar esta parte, o sea, Un descanso. la costa Un y todo descanso. esto. O sea. Un descanso andaluz. Sí. Y no sé, es que tampoco sé con qué Para empezar. que Igual no vean ni debería todos a de poner. ¿Cómo? el camino este o algo así, no sé. Dude. Me cojo puta. ¿Dónde estás? Me he caído. Joder, venga, la buena, solo me lo dices. No, tú tira, es igual, ya te alcanzo. ¿Ves, Bumpy? En vez Estoy llegando a de Victoria esto, Harbour. pues. Qué vergüenza. Chirre, cállate. No, en vez de desarrollar, te pones a jugar. Dices, voy a abrir el Roblox Studio para dar buenas impresiones. Espera, ¿Pero qué te hombre, que quieres, no tengo Jaime? cripto, pero no con el Nah, normal, espérate. te está dando una mala imagen. ¿De qué va? Deja, déjale a Bumpy jugar. ¿De qué va? Exacto, deja, que estoy con Eneko, déjame. No. Sí. Bueno, a ver. Ignorando estos Bueno. pesados, ¿Cómo que pesados? No, a ti no, una hijita. Tira, Ah, vale, tira, qué Eneko, majo. tira. Sí, espera, estoy firmando. A ver, vamos, hay que seguir con estos edificios. Aquí hay un edificio raro. Termina aquí, ¿Estás Bumpy, no casa te ahí qué? vayas. Ah, ¿termines No. aquí? Sí. Ah, vale. Espera, no, 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 así queda fatal. No, si aquí no, aquí no termino, tengo que ir más para adelante. Bueno, voy a poner el chat por ahí como pueda. Wow. Eneko, apaga la tele. No. A ver. Ah, bueno, Baracaldo y todo eso. La taquilla, no sé si en el último directo la enseñé, pero ya está terminada. O sea, no. A ver, espérate que me uno. Sí, debería. Daru, daru, Te daru, doy copia de seguridad. Aquí. daru. Daru, daru, Taru, 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 taru.
Muy bien. Le voy a poner esa textura porque es parecida. Hostia, qué largo es el tren. Hablen desgraciados, Unai. ¿Qué? Hablen desgraciados. ¿Cómo que hablen desgraciados? Que la ha puesto el chat, que están muertos. A mí no me sale hablen desgraciados. Tranquilo que lo muestro. Vale, muéstralo. Hablen desgraciados, así que... Pero este pavo... Taru. Proceder a funarme. Te va a funar. Tut. Es igual que la de Bumpy, tío. Ahí, perfecto, ya está. Es un edificio más. A ver, el escenario no va a ser tan realista, ¿no? Así que va a ser así. Normalito. Bueno, abres una puerta, suena una musiquita. Vente para adelante. Estoy aquí. No, tendrás que ir al techo otra vez. ¿Por qué? Porque ya he cerrado puertas. ¡Qué tonto! Súbete, venga. Nos vamos. Igual para este siguiente. Tranquilo, que es en 17 millas la siguiente. En 0,17. Ah, vale. Eso, o sea, para eso. A ver cómo sale esto. Espera. ¿Qué quieres hacer ahí, tío? Lo del terreno, que yo no soy un experto con el este de terreno, con la herramienta de terreno. A ver cuándo saca la 158, que la tienes modelada. Nunca. Tiene un pique bajo esperándome ahí en el balastro. Sí. ¿Tú cómo iba esto? Bumpy trabaja. El pique. Ah, lo habían cambiado. Teru. ¿Cómo hicisteis esto, Bumpy, en FBSIM, si no tiene tipo colisión contra las partes? No, ¿cómo que...? Sí tiene. No. Sí. Me atraviesa. No, porque tienes que... Porque tienes puesto lo de ignore parts. Tienes que quitarlo a la izquierda. Ah, hostia, súbete, vale, pilotes. Rápido. Ay, qué majo. Espera. Pero no cierres, adelante, me monto adelante, aquí. ¿Por qué no sale? ¡Sale atrás! ¡Ay, hostia, sale atrás! ¿Por qué? Mira, se ha spawnado un pacer al lado nuestro. Nah, esto es un error. Verdad. Nos va a adelantar el pacer, qué vergüenza. Cago en todo. No, tira. Acelera. Estoy intentando. Claro, esto del plano no va, tío. No, va a adelantar. Jódele al pacer, jódele. Cago en su puta madre, tío. Si yo no tengo que parar, además. Yo soy un Intercity. Da igual, tú tiras. Voy a pasar igual, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Jaime, estamos en Galindo, baja. Me parece una mierda. Están hechas las señales en el juego, ¿eh? Se va a comer la señal el pacer, me parece. Sí, mira, ahora le estará frenando. Ay. No, pero es con un plano, yo no quería esto. Se la come. Bueno, vamos a hacerlo como lo... Se la ha comido. Oye, Bumpy, trabaja. Ya, tío. Que no, que te calles. Ay, que estoy con Eneko, cálmate. Pero qué bobo. Está conmigo. Vamos directos a Merion ahora. Meriona. ¿Para qué le ha pasado a esto? Taru. Porque está como sí, muy mal. Sí, el que le hemos... El que sacó de las señales es el que ha escrito por el chat, el Polity Gamers. Que se joda. Yo. Voy a poner tiri. Vale, voy a hacer una base así para el camino. El camino. Mira lo que he puesto. Noob, Pacer trying to overtake class. Daru.
El AWS me encanta. Qué buen tren. Dude. ¿Qué es tu voz, tío? Dude. Vale. ¿Qué? ¿Qué cojones? Bambi, tienes a... O sea, en Eco tienes a gente así tosiendo en tu casa, ¿eh? Yo lo miraría eso. Taru. Te la pela. Taru. Ay. Sonido de abuelo. Sí. Sonido de abuelo. Abuelo guapo. Ay, Dios mío. Abuelo.mp3. Taru. Es la WS. No puedo con la WS. Y me había una para que igualases todo. Esta, no así. Nada. Hostia. Hostia. Igualadísimo. ¿Has visto? Perfecto. Igualadísimo. Qué bajo en el desarrollador. Ya, mía. Sí, cuando... Ah, igual solo hace caso a las partes bloqueadas. ¿Qué? Uno te pregunta cuándo saldrá el juego, ¿eh? No es por nada. Cuando... Me refiero a que... Dile, cuando me salga de los cojones. Cuando esté listo. Cuando esté listo. Es que no sé cuándo va a estar listo. En 2 años este paso. Mis expectativas son para Navidad de este año. ¿Cómo se cierra la puerta? El ruido. A mí me expectativas hace un año. Cállate. Y las navidades del año pasado también eran expectativas. En Eco se escucha cómo se cierra la puerta. En verano del año pasado. En Eco se escucha cómo se cierra la puerta. Sí. El esqueleto. Eso te iba a decir, el sonido de esqueleto del Minecraft. ¿Por qué me ignoran las partes? Jaime, la de leer el chat, ya sabes. Que estoy oyendo el chat. Qué vergüenza, Jaime, no lees a sus suscriptores. Tío, Jaime, saluda a la gente, macho. Que es verdad, me voy a decir que le salude. Están pagando 50 millones por verte. Un saludo para Trend Gamer. Gracias por estar esta tarde aquí. Ah, sí, muy bien. Ay. Y a mí me saludas. No. ¿Quieren conocer al ídolo de su infancia? No, Jaime Game. El puta doble ese. Bambi, pero ignora las partes, tío. Ayúdame, por favor. Que no, que te calles, que está conmigo. Bambi. Eneco es prioridad, Jaime. Te voy a matar, Ahora, tranquilo, que ahora llegamos al listón y ya se termina. Luego no hay paga. No. Era mis popups. Ah, se ha craseado. Bueno, pues ya está, se ha acabado antes de tiempo. Ah, ¿te ha craseado? Sí, me ha craseado. Hostias, ¿qué cojones? Estás haciendo tren. Estamos haciendo drifting con el tren, tú, ¿qué cojones? Bueno, pues vamos a trabajar. Toca trabajar. Sí. You better be working. Uf, qué stream más aburrido, ¿no? En Eco animando el stream. El stream. Qué puto cabrón. ¿Qué cojones? Por fin viene Bumpy, vamos. Eneco, ¿puedes bajar la televisión, por favor? Claro, espera. Qué mono. Vamos a trabajar, Indio. Deberías igualarlo. Ahora lo igualo, pesado. ¿Qué peso, tío? Ay, espera, que he ocultado el chat sin querer. Ahora. Jaime es muy pro. Que no sé, no sé cómo va esto, tío. Jaime no es el que está desarrollando, soy yo. Ya. Claro.
O sea, está en Quentin Weaver. Quentin Weaver. ¿Qué? Tim Weaver. Tim Weaver. No sé hablar. Tim Weaver. Mira, Tim Weaver. Bumpía, o Saguie juega, dice jaja, taru. Saguie, le ha gustado lo de taru. Te digo cómo subirte suscriptores, Jaime. Como que no sea con bots como tú, por favor. No, yo no uso bots. Ya. Joder, pues crea un puto sort y ya está, ¿sabes? No voy a querer usar, no me voy a rebajar a ese nivel. Lo siento. Bueno, pues tú te lo pierdes. ¿Este es TikTok? No. Eso, Jaime, TikTok. Es lo que hacen todos los petardos de YouTube estos. En estos tiempos. Jaime, TikTok. Así es la hostia. Tío, así no tienes que ver Reels. Ya está, no me disgusta cómo ha quedado. Ahí está. Jaime tiene Birreal, eso es. Si gana Jaime en Birreal. No. Si gana Jaime, pues Birreal, Jaime. Jaime. Si gana Jaimito, Birreal. Jaimito. Papi, ayúdame, por favor. Estoy ayudando. Pero necesito que me ayudes mejor. Vale. Que me digas lo de las partes estas, por favor. ¿Vas al Seimau? Bazar Shenmao. Opa. Bazar Shenmao. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser. Upa. Copa Tropa. Jaime es muy pro. El mejor bazar del mundo. Uy. Sí. Upa. Ay, esto es. Joder, tenía que haberle dado a Herode. Ay. Bien. Basar sin Mau. Claro, de toda la vida. One Piece en roja. El sonido va a ser real, por supuesto que es real. Si te refieres al sonido de los trenes, ya está metido. Solo falta sí, el de la frenada. Está muy bien hecho, hoy. Luego lo pruebo. Para que lo veáis. Que vamos, que no ha cambiado mucho, pero vamos. De la última vez. Tienes que quitar la megafonía del COVID, Ahí es verdad. Y poner la de. La de. Obras de Baracaldo. ¿Tren parada? Oh. ¿La de tren sin parada la tienes? Sí, las dos. Ah, vale. Pero ponla larga, Sí, luego la pongo. Ya la pondré cuando el juego termine. Ahora está la corta. Joder, pon ahora la de. ¿No es la actual? Contus. Urrengo Trena. Urrengo. Esa es. Trenbide Tictatorrena. Esta es el de Tuco. Ese arca tu Trenbide Atorrundo Nazar en Archetic. Atención. Tren sin parada. Por vía 2. Dice. Pixetol dice Jaime es muy pro. Jaime. Una pregunta, Jaime. ¿El juego lo has hecho tú? Sí, lo he hecho no yo. Lo he hecho yo. No. Claro que sí, ya no lo has hecho tú. Dice, Jaime es muy pro. ¿Puedo denunciar este comentario? ¿Qué? No. Jaime es muy pro. Bumpy, sonrójame, Era broma. Bumpy está haciendo el parque, creo. Vas con retraso, ¿Qué coño hace esto aquí, tío? La hierba que atraviesa. No, pero. ¿Qué, estas cosas de la catenaria, qué coño hace aquí, tío? Y flotando, además. Quiero ver. Pixetto dice, quiero ver una 446 con las puertas del COVID-19 XD. ¿Con las puertas del COVID-19? ¿Qué puertas son esas? Lo de la mascarilla. Los pegatinas de la mascarilla. No, pero eso solo en Madrid, aquí no, por favor. Eso solo en Madrid también. No, pero aquí solo, aquí... Ahí, en Madrid tienen el Civia de dos coches con lo de la distancia entre el coche y el andén. Y aquí tenemos la pegatina esa cutre de la mascarilla. Eso no lo has puesto. No lo voy a poner. ¿Por qué? Pampi, ya sé que está mal esto, ¿vale? Ahí. ¿Cómo se lo señala? Ya ves, el Bumpy. Oye, Jaime, arreglas lo de la curva. Mira, Trengaimer dice, pero tú estás haciendo el de Bilbao Barcelona. No, es el AC1 de Cercanías Bilbao. No, pero sí es Barcelona, claramente. Claro. Es un trole. A mí no me engañes. Es un trolebús. Es un trole. Bumpy, que lo voy a dejar así, Oye, Jaime, en Peñota, tipo, al entrar en el túnel, como que se te volca el tren, Que ya lo sé, ya lo sé. Es como la vida real. Sí, la penduración.
Estamos saludando. Hola. Lo acabas de decir. Pregunta a Jaime qué línea es. Una pregunta, Jaime, ¿qué línea es? La C1 de Cercanías Bilbao. La C1 de Cercanías Bilbao. ¿Cómo habías hecho esto en FB sin Bumpy, tío? Que es imposible, macho. Pues lo copias, pues, pegas de FB sin. No, yo no, no me gusta este editor, de tierra. ¿De dónde es esta línea? FB. Ah, vale. Ahí, ahí. Opa, ¿qué está pasando? Lo voy a dejar así, o sea, es que me la suda todo. Me suda. Iba a decir la continuación, pero he dicho, hostia, mejor. Reinamer dice, no soy un troller, o me lo decís de broma. So. Broma. Que no, que ya te he dicho que es la C1 de Cercanías Bilbao. Era broma. RBQ64 pregunta, ¿habrán 446 en el sim? Qué majo RBQ64. Hay que ser RBQ64. Genial. Va a haber 269 en el sim. Sí. Va a haber 447 en el sim. Sí. No. No, eso ya no, eso es muy avanzado para el BPT. A ver si vienes en el sim. Próximamente, cuando sí, ya venga. Va a haber buques. Próximamente. No, pero sí habrá, sí que intentaría hacer una 333. ¡Qué majo! ¿Habrá 3800 en el sim? Sí, para admin solo. ¡Qué majo! Para nosotros también, ¿no? No sé, tendré que meditarlo. ¡No sabe! No me gusta cómo ha quedado mucho esto, pero bueno. No va a haber Cibios. ¿Eh? Un Cibia habrá, pregunta si va a haber Cibia. Cibia ni de coña, no. Ni 447, nada que tenga rampas PMR. O sea, vas a poner un Talgo 6. Sí. Jaime, te lo digo. Es que por lo que veo de las 446 que ha reformado son casi las mismas que las del Cibia. ¿Qué? ¿Qué habla? Que va, los asientos son súper distintos. Are you crazy? Are you crazy, man? Crazy. Aleluya. ¿Qué va? Slipo. Ay, espera, si esto es todo tierra en la vida real también. Venga. Vale. Qué milagro, Jaime, sin buenas cercanías. Ah, no, es hierba. Toma. Bumpy. Oh my god, Bumpy trabajando, pero ¿qué es esto? Bumpy acelera el trabajo. Ahí venga. Me encanta cómo quedan pensar que había muerto. ¿Qué? So. Esa, vosotros sois el TTS, vosotros me leéis el chat. Eso es. Bajo. Ahora estará una semana activa y se moría en 5 meses. Vale. Bueno, al menos habremos avanzado algo. No te digo que no, la verdad. Que la parte más difícil es la de Santurci. Luego la Iberia, Portugalete y Sestao. Abando no es difícil. Bueno, pero en el tramo que estamos ahora. Estamos haciendo ahora. Eso es verdad. En el tramo se está baracado. Luego en 50 años piensa llegar a Abando. Sí. Dice Yonce, 25 Robux y miedas a Abando. ¿Qué milagro nos ha traído Dios? Gamie Shaming ha revivido. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? No sé. Muta Time Spotting España, ¿eh? ¿Quién será? Ah, vale, ¿quién será? Uraisexo. No sé. Banea 2, RLK 368, la Iberia es sinónimo a gitano. Literalmente. ¿Estás de acuerdo, Jaime? Ese sabe. Es que a él le costó un billete de 9 euros ir a la Iberia. Sí. nos falta un espectador especial, tío. ¿Quién? Ah, Pedro Montoro. Ay, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Vamos a reclamarla. ¿Dónde está Pedrolo? ¿Dónde está Pedro López? Pedrolo. ¿Ahí me pondrás asfa? Hombre, por supuesto que sí, ya está hecho. No. La GUI es el asfa. Jaime, puntos suspensivos, pondrás asfa porque le daría realismo. Oye, pero ¿quién ha dicho eso?
Yo no veo eso, ese mensaje. Pues pon el chat en directo, en el chat en destacado. Ya, yo desde mi otra cuenta no veo lo que pone Pixetol. O sea, yo veo todo lo... Yo veo todos los mensajes salvo los de Pixetol. Creo que llegan. ¿Tienes el chat, ¿tienes el chat en directo puesto? Sí. Espérate. Ah. Jaime, Jaime. Creo que llegará antes el AVE a bando que Jaime con Roblox a bando. Literalmente. Pues posiblemente. Aunque bueno, no sabemos, ¿eh? Porque lo del AVE a bando igual ya no igual, lo vemos. Cuando llegues a bando, igual ya tienes que ponerlo ahí como con el AVE ya. Sí, sí, sí. Nada, de todos modos, haré la antigua, igual con Baracaldo. No pienso cambiar el vestíbulo. Vestíbulo. Ahora en Baracaldo han quitado una taquilla, ¿no? Sí, y van a hacer una como el vestíbulo de Hernani, pues van a hacerlo así todo moderno. ¿Y vas a hacerlo Baracaldo nuevo o vas a hacerlo viejo? Lo voy a dejar viejo. Como debe ser. Déjalo en la Baracaldo. No. Más fácil tienes que hacer menos cosas. Pero ya está hecho el vestíbulo, ¿qué más me da? Porrero. Porrero. Me estás haciendo ahí la selva amazónica. Literalmente. El Amazonas. Ya solo me queda esta fila. Baracaldo, la zona de las SR la están haciendo otra vez más mejor. Baracaldo, la zona de las SR la están haciendo... Ah, sí, que yo tengo... cada día que cuando... En Baracaldo, la zona... Cuando veo un avance saco una foto para luego hacer así una comparación. En Baracaldo, la zona de las SR la están haciendo otra vez más mejor. Creo que con que lo lea uno solo ya vale. Sí, yo creo también, Déjame a mí, me gusta. Eneko es el TTS oficial. ¡Qué majo! Eneko Siri. Sí, exactamente. Eneko Siris. La Siri de Jaime. Sí. Bueno, aquí no me voy a complicar la vida y mira lo que voy a hacer, espérate. Mira. Va a hacer una mierda. Que no voy a hacer una mierda, pesado. Vale. Mira. Gras. Buah, ni Einstein, ¿eh? ¿Has visto? A ver, el chat dice Ra eres tu madre y tu madre. Qué pilotes. Bueno, el chat, el programa de voz decía Trengamer, dice tú, sería así, ¿no? Lo tengo que poner, luego lo pongo. Ponlo así, por favor. RLK368 no, dice okay. Entonces... ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un gusto. Tenemos un comediante en el chat. El mejor chiste de la tarde, claramente. Trengamer de XD. A mí se me escucha bien. Se me escucha potente. Sí. Se te escucha potente, Jaime. Vale. Finalmente acabo de subir el maldito Virreal y justo me aparece la notificación de que tengo que sacar un Virreal. Me cago. BRLK368 dice: ¿cuál es el nombre del pez que cae de un cuarto piso? Atún. Joder. Hostia, Don Comedias, Permiso para banear. A Herbes se escucha súper alto en el directo, espérate. Tenemos un licenciado en Comedias. El licenciado. Don Comedias, cuidado. Cuidado, Don Comedias. Trengamer dice XD. Sí. En Eco, próximo cuidado, Siri. Cuidado, Don Comedias, ¿Qué pasa? Próximo Siri en Eco. Piñeta. Estás con piñeta. Poniendo la hierba. Jaime, creo que se me escucha un poco alto, ¿Qué? A ver, espera, otro chiste del BRLK. A ti. Dice, vale, se abre el telón, acto 1, una piedra, acto 2, la misma piedra, acto 3, sigue siendo la misma piedra, se cierra el telón, nombre de la obra, Rocky 3. ¿Qué? ¡Ah! Con razón. El licenciado. Trengamer dice, mucho. Hostia, tú. Trengamer dice... creo que también voy a tener que hacer una cosa en la Iberia que no me gusta nada que están haciendo ahora mismo. ¿Qué están haciendo? Mira. BRLK dice... ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba. ¿Qué?
Qué maja la Trengamber dice, XD, ¿cómo se ríe? Se está riendo de ti, Enek. Mira. Qué majo el de banear. Si vienes... Si vienes aquí, al horno alto en la Iberia, están haciendo aquí un ascensor y voy a tener que hacer eso también, tío. A ver, no jodas. Otro chiste. Sí, están haciendo aquí como un ascensor para bajar al mirador. Jaime. Van a poner así como... Van a habilitar el horno alto para como un museo o algo así. La comedia. Y voy a tener si que hacer... Si los 100 pies tienen 100 pies, entonces los piojos tienen 3,14 ojos. A ver... Ja. Cuidado, el chistoso, ¿eh? El chistoso del día. Voy a tener que hacer el ascensor ahí. ¿Cuándo le baneamos esto? No, deja que cuente más chistes. Realmente está... Ahora buscamos en internet mejores chistes. O sea, el típico de libro de... ¡Ojo, nuevo chiste! Yo tenía un libro que era libro de 1000 chistes que aparecían los unos chistes. ¿Por qué todo el mundo siempre habla con esa zapatilla? Porque dice Converse. Se ríe incómodamente, ¿sabes? Eso que hace risa, dice Trengamber. Oye, Jaime, se me escucha muy alto. ¿A ti? ¿Quién ha entrado? Sí. ¿Qué va? ¿Quién ha entrado? ¿En Nights? Estamos en directo. ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre cambia de tema. Madre mía, tío, madre mía, hostia puta, madre mía. ¿Chirre? Hola. ¿Por qué se me ha puesto el don de canción? ¿Qué? En Spotify se me ha puesto el don. Ah, el don, del GTA. El don. Sí. Aquí está Don Cheto. Islos FM. ¿Cuál es el colmo de una sopanda? Que le saquen una foto a color y salga en blanco y negro. Bueno, pues el parque ya está. Bueno, el licenciado. Madre mía. ¿Ya tienes el parque, Vampi? Trengamber en las montañas. Qué mono. A ver, pero no son muy reales, pero bueno, yo qué sé. ¿En qué se parece una suegra a un marrón? Ahora voy a verlas. Como no sean 100% idénticas a la vida real, te mato. ¡Cállate, Jaime! Estoy leyendo el chiste. Ah, vale, por leerlo. ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón? Es en que cuando se marchan se queda una buena tarde. Espera, pero vamos a leer el resto del chat, no solo los chistes, ¿no? Sí, espera, Pixetol pregunta. No sé, eso, ok, XD, ¿van a haber 4-4-6 de doble composición o solo habría una composición? No cabe. Oye, a mí no me salen los comentarios. Abreña, el eco, cabrón. Es que ha puesto abreña, con una... Ya. Es que yo tengo el stream desde el ordenador y del móvil y solo veo los comentarios de Pixetol desde el ordenador. Otro chiste. Señora, disculpe, pero su vuelo se ha demorado. Ay, qué emoción, es mi codo favorito. Qué gracioso. La liado, porque se me ha olvidado agrupar todas estas partes. El don. No tengo la fama, pero tengo el don. No tengo dinero, pero tengo el don. A ver, ¿qué? Pregunta, ¿eh? No sé, ¿en qué? A ver, XD, pero eso es una sonrisa, eso no sé qué. El licenciado. Goofy. ¿Podemos ver 4-4-6 en doble, Jai? No, ver 4-4-6 en doble, chiques, lo siento. Creo que no caben en las estaciones. Ya lo sabes, Pixetol. Portugal este igual sí, pero... No, ni de coña. ¿Qué va? A ver, igual queda un coche fuera. En Baracaldo entra justa. Mira, sí. Víctor Gameplays Miau dice, hola Jaime. Pixetol dice, ese. Ah. Qué majo. Niñetol. Jaime, Osaguie dice, le dije a un punta a otros pelos de punta. Voy a quitar esta señal de aquí. ¿Qué? Tío, podéis buscar chistes buenos, por favor. Que son chistes, ahora son chistes buenos, tío. No sé, todos los que cuenta BRLK, que es el rey. El de la sobra está chulo ahí. Dice, buenas tardes a todos, qué majo. Qué majo. Calvo, ¿sabes? Calvo. Buenas tardes, Víctor, bienvenido al directo de esta tarde. Calvo.
Estaremos desarrollando Cercanías Bilbao, a ver si Vampi termina lo suyo y yo lo mío, y pues luego jugaremos algo. No sé. Buen trabajo, no lo tuyo, no solo lo mío, hijo puta. Jaime tiene razón, dice Tres Nomás. ¿Estás razón en qué? No sé. Jaime tiene razón. Jaime tiene razón, obviamente. Oye, ¿alguien le puede decir al niñeto el que me chupa? Jaime Albañil. ¿Qué? Chetol dice: Jaime Albañil. Y Issei ha spawneado. Issei. Issei. Issei ha spawneado, tío. Issei. Pensaba que estaba muerto. Jaume Trains. Jaume primero. Jaume primer. Mira, Benita, que te puedo pagar, que te quiero donar unos cuantos eurillos, dice Gustavo. No me deja. No me deja, tío. Tengo que. Lo activé, pero YouTube me obligó a enviar un foto de mi DNI y vieron que tenía menos de 18 años y pues hasta el 22 de julio nada. Ha filtrado su cumpleaños, ¿eh? Uy, madre mía. Se filtra cumpleaños de Sei, bueno. Ahora van a buscar ahí tu partida de nacimiento. Van a buscar ahí tu partida de nacimiento porque encima saben que cumples 18 años, ¿eh? No, me van a doxear. Jaime, estoy jugando a SCR en Roblox mientras veo el directo. Luego vamos a jugar al 20. Osagi, juega. No se puede jugar porque no. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Víctor Gameplays dice: Feliz domingo, Jaime. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo, que mañana en el clase, coño. Esa es. Como que no. Yo tengo que trabajar, adiós. Ja. Igual me vuelvo a ir a. Bueno. Víctor. ¿Quién para un Santander? No, ¿quién para patear negros? ¿Patear melones? ¿Patear negros? No. Vale, estamos en directo. ¡El eco! Como alguien diga la palabra prohibida. El eco te mato, tío. Es verdad que manean, tú. El eco te mato. ¿Qué pasa? Que no digas nada de eso. Es ilegal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha saltado? No, se ha suscrito Jales Alberto. Mira, bienvenido. Qué majo, Ale. Jales Alberto. No, hemos dicho patear cojines negros, ¿no? Ah. ¿Dónde está el Pedro Montoro Leal? Suban sticks y se ha borrado el comentario. Tío, el Pedro Montoro Leal, ¿dónde está? Feliz ya, domingo. Le echamos de menos. Seguro que la han castigado por las malas. Cercanías, ¿quién es Cercanías Villanueva y que por qué ha borrado el mensaje? Ah, ese es el Lucas, creo. Ese es Lucas. No. ¿Y qué mensaje ha borrado? ¿Alguien lo ha visto? No. Decía hashtag algo, pero bueno. Hashtag C1 accesible. Qué buena. Qué majo. ¿Cuántas estaciones habrá? Porque bueno, solo para ver cuánto tarda. Son 6 estaciones y se tarda un total de 8 minutos. Qué majo. Hasta grabarlo. ¿Eh? ¡Hostia! ¿Baracaldo solo? Sí, de Santurce a Baracaldo 8. Sí, solo está. Pues puedes mirar en la aplicación de ahí. Sí, pues son 8 minutos exactos. Pero bueno, como en el juego habrá. Joder, no sé ni hablar. En el juego habrá un montón de tráfico, pues tardarás un año en salir de Santurce. Así que échale que vas a tardar un cuarto de hora en hacer el trayecto. Ahora es cuando el primer día. El primer día se cree que su juego lo va a coger igual que el SCR. ¿Qué? ¿Te crees que se va a petar tanto como el SCR? Sí. ¿Es posible? Es posible. Ahora es cuando el primer día tiene nada más que una persona jugando. No, espero que no, por favor, espero que no. ¿Cuánto va a costar los servers VIPs? Vale, tienes una atención. Mira, Jaime, ¿qué vas a hacer mañana? Pregunta uno, ya te quieren doxear. Jaime, ¿qué vas a hacer mañana? No lo sé. No lo sé, ir a pillar mercantes, yo creo que sé, tío, no sé. Sí, sobre todo eso. ¿Con hervidor? ¿Vas a pillar mercantes? ¿Eh? ¿Vas a pillar mercantes con hervidor? No, contigo no, porque no estás. Hervidor está en otra parte. En otra parte del mundo. En otra parte. Está en Reino Unido. Está perdido por el mundo. Otro pavo. En Hola, cabezas. Mándame saludos. ¿Quién? En Hola, H. Mándame. ¿En H eres tú? Mándame saludos a mi primo Kenner, dice. En Ice, no estaba suscrito. ¿No estabas suscrito? Qué vergüenza. Pensaba que sí, pero no. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Jaime, Felipe Muñoz dice que le mande saludos a su primo Kenner. Ah, vale. Saludos al primo. Joder, no sé ni hablar, Kenner. Tío. ¡Felipe! Saludos al primo Kenner.
De mi parte. De parte de Cercanías Bilbao, vamos. De parte de Cercanías Bilbao. Es verdad. La gerencia de Cercanías Bilbao. De parte de la gerencia de Cercanías Bilbao de Roblox. De parte mía también, eh. De parte de Bumpy también. Está loco, vale, no le hagan caso. Tú, aquí toca hacer el hotel este de 4 estrellas. ¡Qué empape, qué empape! Hotel María Bonita. Sí. ¿Viste el decoración geométrico de la 2600? Por supuesto que lo vimos. Es preciosa. No, no le queda tan bien como a las 3500 o a las 3800. Tan mal no le queda. Vale, tan mal no, pero tan bien como a las 3500. Pero una cosa te digo, Jaime. La gente que ha subido la foto esa a Instagram, por culpa de eso es posible que acabe grafiteado. Sí, seguramente haya grafiteado. Porque encima son cuentas públicas y está ahí todo expuesto. Sí, pues yo voy el jueves a León a ver si es horrible. ¿Cómo que es horrible? Tú eres tonto. Eneco Ballinas a Rigi. ¿Eneco no está suscrito? Pero qué vergüenza. ¿Quién será? ¿Eh? ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será? Yo me había de suscribir para volverme a suscribir y que salga. Creo que no sale. Si estás suscrito, no sale. Así no va eso. Lo voy a probar. Yo intenté hacer eso, pero hasta ahí no. Muchos españoles y muchas españolas, o no, dice Pixetol. Bueno, españolas aquí no hay. Pepe debería ser separado a Renfe, obviamente. Obviamente, pero tampoco le queda tan mal a la 2600. Que sí, que le queda mal. Punto. Que le queda mal. Mejor le queda bien tonto. Que sí, porque hay una cosa que da mucho toque. Y es la cosa roja que está debajo de la ventana. O sea, eso da mogollón de toque. ¿Qué cosa roja? Fijaros debajo de la ventana de la cabina. Tu cerebro sí queda toque. La Rosalía. Sí, la Rosalía. La Rosalía. Más popular es el look and disrespect. Si digo algo de una cosa que empieza por Ro, me llevan preso. Cercanías Motomami. Cercanías Motomami. Si digo algo sobre eso, me llevan preso. ¿Una isexo? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Bumpy, cercanía Rosaría o algo así. Cercanías Rosaría. Cercanías Rosaría. En calle tirando un eructo. En calle tirando un eructo. ¿Cómo que quieres que se encallado? Se están peleando en esos espondos. Rainbow Chichi. ¿Cómo que Rainbow Chichi? Rainbow Chichi. Rainbow Chichi, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una canción de Rosalía? Hola, buenos días, Rainbow Chichi. Oye, respeta el Rainbow Chichi, el Rainbow Road, ¿eh? Con la mierda que haces, no me extrañaría que fuera una canción de Rosalía. Calma, por favor, no se peleen. Si no se, es que no se entiende las canciones de Rosalía, lo siento. Se van a funar, no vocaliza. Únenme esta, payasos. No vocaliza. Únenme esta, payasos. Los de cercanía de la Rosalía te van a funar, Esa es que me comen los huevos. Rosalía solo le gustan los mari... Hola. 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 Bro, escriben bien y hablamos. Qué majo, Gustavo. Así se queda. Qué majo, Bumpy, así se queda, dice. Ahí está. Ekaich derivando. Ekaich derivando. ¿Y cuándo va a integrar? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola. ¿Cuánto sí. tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí. 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 A ver. Vale, ya está. ¿Qué es esto? Ah, la señal. ¿Qué es esto? Ah, la señal. ¿Qué es esto? Hay una señal ahí. Porque esta supuestamente es la avanzada de Santucci. ¿Cómo sabes cuánto tiempo? Qué majo, y la pones bajo tierra. Es que como no está. Ah, bueno, ahora que está hecho por tu boleta ya la puedo poner. Pues la voy a poner, espera. No, sí o sí no. Estoy bien, gracias. 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 García. Ya está puesta la señal. García. Bueno, le falta el panel, la pantalla alfanumérica de arriba. Rodrigo. O sea, de abajo. Rodrigo. Ay, Dios. Dios mío, el fettuccini. El fettuccini. Pero si me ha parado la Rosalía.
pasa, tío? No puedo dejar de decir Ankara Messi, Ankara Messi. ¿Qué? Ah, Jaime, no puedo leer lo que ha puesto RBQ64. ¿Qué ha puesto RBQ64? Ha puesto Bumpy, chin, 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 chin. ¿Te gusta este? A que mola el túnel, ¿eh? El túnel, de verdad, es la polla venir por aquí a toda velocidad. Chin, 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 chin. A toda velocidad hay que es a 70. No, diferente. Este no sé cuánto es, el otro es a 55 y parece sube. Hay un tramo que es a 90. Sí, pero no te deja, el Alfa no te deja avanzar a 90. 10 de 10, Jaime. Gracias. Oye, gracias. Escobar, el chat, ¿no? 10 de 10, Jaime, dice Víctor Rameplays. Carlos 343 dice: lo que quiero que retire el Yasuo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Buah, pateo, 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 variadísimo, tú, no, bro. A ver, bro, pero si encima no tienes 4-4, si eres de Barcelona y no tienes. Es que te calles, chatarra vieja. Esos son las de tercer lote, las de primero y segundo se respetan, ¿vale? Tu cerebro sí que es chatarra vieja. Hola, hola, broski. Pixetón dice, las 4-4-6, según he oído, se retirarán en 2025, muy santo. Muy arena. En Bilbao no, en Bilbao van a aguantar hasta que casque. Muy arena. En Bilbao aguantan hasta 2050, de veras tú. Mínimo. Sí, las 447 son las mejores. Les pero... harán otra reforma a las 446. Sí, las 447 no van a retirar tu vida, Pero. Pero que las 446 también son, están guapas. Ah, vale, solo en Bilbao, Pero. No las PMR más. Hombre, es que las PMR son lo mejor. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, vamos a hacer el hotel este de 4 estrellas. Aquí se va a alojar. Aquí se va a alojar Herbe cuando venga. Porque es un. Herbe. Bilbao Best de Madrid. Grande. Las 447 hasta 2040. Solo en Bilbao. Sí, en Bilbao no. En Bilbao no lo creo. No veo mucho que las traigan a Bilbao esas. Ya van a traer CDs, con eso ya vale. Van a traer CDs, así que no. Las 447 FMR y CDs son iguales, dice. No, pero es que los CDs son una basura. Los CDs son basura y las 447 no. Clavadas, clavadas. Las 446 son los mejores. ¿A quién le gustan los CDs? Y son una basura. A ver, como trenes están bien. No. ¿Por qué tienes una foto de la ampliación de Waterline XD? Que no puedo. Son tan basura los CBS. ¿Quién o sea... tiene una foto de la ampliación de Waterline? Víctor, el Víctor. Ah. Víctor Gameplays Miau. Que se apellida Miau. ¿Cómo que los CBS son una maravilla? Como Herbe. Los CBS son una maravilla. CBS 525, fuera del chat. No, sí. No fuera, porque sí, los CBS son buenos trenes. Aneado, son una buenos puta trenes, que son buenos trenes. Que es no. Una puta mierda. Son buenos trenes, otra cosa es que sean fotogénicos. ¡Hala! ¿Cómo? Me gusta mucho ese CR. Yo le banea. Bueno. Que tú subes a un CV y vuela ya, porro adentro. Y vuela pobre, vuela porro porque allí en Cataluña pues tenéis maleantes. Normal que vuela porro. También, también es verdad. Vuela pobre también. Es lo que hay. Los CV ya no son buenos trenes. Los estribos tardan medio año en cerrarse. ¿Qué dices? Pero si algunos pegan un golpetazo que vamos, que parece que se va a romper eso. Pues, perdón, en cerrarse no, en abrirse, perdón. En abrirse. Ah, bueno, mira, que Rodalíes huele a pobre. Ya, es que bien dicho. Los CBS suenan bien, bueno, ¿cuál? No, bueno, sí, los de CAF, los de CAF, los de CAF. El CAF no suena bien. Los de CAF son los mejores, sí. Los de CAF suenan genial. Ah, que sí. Sí. Los de CAF son la polla. Y los de Alstom son como una mierda, pero. ¿Qué has hecho? A ver, vamos a ver lo que ha hecho Bumpy, a ver si está bien o no. Juzguen vosotros mismos. ¿Pongo bancos también? No, espera, bueno, sí. ¿Solo has hecho esto? Qué vergüenza. Bueno, está bien, te perdonamos. Es que no sé, a ver, ¿qué hago bancos también? Aquí tenemos que estar nosotros sentados. Aquí tenemos que estar nosotros sentados. ¿Ahí vosotros sentados o qué? Tienes que poner ahí una montaña de cáscaras. Sí. haz los bancos estos. Vale. Y las heladerías también, la heladería. Pero, Vampi, esta montaña sigue más para la derecha, ¿eh? ¿Qué? Que la montaña sigue más para la derecha, que no termina justo donde la entrada del parking. Si ves en el Google Maps, sigue más para la derecha. No, haz otra montañita más. Que si no, no hay espacio para los bancos y no es realista. Ya,
Esto tiene que estar calcado a medida, Bumpy. Que aquí, esto es zona épica. Broski. Y que no os metáis por los tibies. Bumpy es otra montaña más. Sí me meto porque es una basura. Sí que hay espacio para los vascos. Pero da igual, para los vascos. Hay espacio para los vascos. Pero haz una... es una basura. Haz una curva más, por favor, Bumpy. Haz una curva más. Vale. Entonces hay que alargar esto, espérate. Sí, alárgalo. Alargation. Si son tibias, Alstom se perdonan, porque suenan bien. No. Sí, los CAF suenan a chirrido. Tú sí que suenas a chirrido. Chirrido. Pues mucho mejor. Sí, es que es eso. ¿Cómo que los preseries? Los preseries son horribles. ¿Tú, le puedo robar a Nahue una casa de esas que hizo? Sí. Robar a Nahue. Vale, se la voy a robar. Al revés. Los CAF son cafeteras. No. ¿Cómo que me callé la boca relajadito, eh? No, te voy a callar de la boca muteándote. No, Jaime. Relaja la uretra. La uraneta. Top 5 niños que sus padres están divorciados. ¿Qué? Pues top 5 niños que sus padres están divorciados. Tú también me caes mal, payaso. Hijo de puta. Me voy a ir a jugar a la Wii, adiós. ¿Autobús es la Burundiaga? ¿Cómo? ¿Autobús es la Burundiaga? ¿Autobús es la Burundiaga? ¿De quién es esa cuenta? No sé. Autobús es la Burundiaga. ¿Qué? Es una cuenta misteriosa. Servidor, hueles mal, vale, Carlos. Servidor. Que así me llaman en TDC, vale. Lo que es irónico. Servidor, hueles mal. Igual debería de llevarme esto para allá, si no quiero que se aplaste. Servidor. Vale, denunciar cuenta, terrorismo. ¿Cómo? Hay mucha. Carlos Barna, hay mucha kit. Le he hecho una... ¿Por qué se ha eliminado el mensaje? What the fuck? WTF. Carlos Barna. Miau dice WTF, signo de interrogación. Vale, vamos a... Le voy a dar prioridad a esto, vamos a terminar la costa. Gustavo Valencia, mucha paella. ¿Qué? Mira, ¿sabes cómo se acaba el debate? José Manuel Francés. Sí, que CAF es la puta polla y venga, ya está. Sí. Vamos. Mucho silbaboom. Mucho silbaboom. Jaime, José Manuel Francisco Poches de Burrieta dice hola. ¿Qué? Dejar de entrar con cuentas falsas, por favor. En eco, tío. Yo no soy. Claro, no, para nada. No. ¿Y es la cuenta con la que pusiste el este de...? Mentira. Ya. Lees lo que ha dicho el Pixetor, no. ¿Le tú, Shemau? No, lees lo que ha dicho el Pixetor. ¿El Pixetor ha dicho eso? Ha dicho, me gustan las cabinas de los trenes, pusían luces al igual que la C5. Es que la C5 de Madrid es una basura. Es una maldita basura. Y además, no es el puto centro la C5. ¿Pero qué traes al centro? ¿A quién le gusta la C5? Ya. Pero tío, es única en España que tiene el ZB. Ya, porque los tontos que vienen Maestra Justa Freire Polideportivo Aluche. Abrimos el debate sobre Maestra Justa Freire Polideportivo Aluche. A la mierda de nombre. Literalmente. ¿A quién se viene a esa puta basura, tío? Es que hay que ser retrasado. Al gobierno de España. ¿Qué es más basura, la C1 de Zaragoza o la C5 al gobierno de progresista? C1 ¿qué es peor, la C1 de Zaragoza o la C5 de Madrid? La C5 de Madrid. Sí, exacto. Por Maestra Justa Freire Polideportiva Luche. Mugulus o Gallega. Tomboliquim. Oye, Bumpy, hijo de puta. Mugulus o Guadilla, Moboba, Mandubu, Tomboliquim, Bolumburu.
¿Cómo has dicho? Mugma. Columbus está perdiendo cerrado ese. Mugulu, Zobadilla, Maboba, Bumbutungu, Bandugu. He dicho Mabobo. Pone Maboba. No, pone en boba. En boba, eso. Pero se. Maboba. ¿Sí ves? Gracias, Juan. Maboba. ¿Quién es Juan Pederasta? Tongoliki Bolumburu. Ah, no, Pederasta, no, Pederatas. Por la cara, digo Pederasta. Pederasta. Hostia. Anda, que yo estoy fino también. Ya, ya, Vampi, estás fino, tronco. Vampi está súper fino. Tronco, hermano, en plan. Oye, el Mugulu Zawo. Dilla. En Boba. Badundu. Tongo, Liki. Bolumburu. Creo que es un gamer. Bolumburu, es que. Joder, Jaime, yo quiero ir a Bolumburu. ¿Eh? Jaime, ¿dónde está tu hogar? Yo quiero ir a Bolumburu. A Bolumburu. 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 ¿Qué será Bolumburu? Me preguntan que dónde está tu hogar. No me van a doxear, lo siento. Tipo, ¿sabes? No, tío. ¿Sabes, tipo, sabes? ¿Sabes, tipo, sabes, sabes? Pues ahí subes al portal. Total, Cataluña llenos de grafitis. Bien dicho. Anda que sí. Pero es que Madrid es peor, marca tú. Al menos no tiene mucho grafitis. Es que... Es que Mugulu Tobanilla Bumboliki Tobana. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, en metro, joder. Los pintos. Tienen los pandas y las 4.000 o las 5.000, no sé ya cuáles eran. Hay que hablar de los nuevos trenes de la alta velocidad, el Abril. Eso, las 5.000, coño. Sí, Madrid jopia. Es lo mejor... Tontos. ¿Quién ha dicho eso? No. Alberto Luis Gómez ha dicho eso, que seguramente sea una multitud. Ese pibe es un down. De los que estemos aquí. Qué majo. Qué majo. Me gusta mucho el Abril de alta velocidad. Vale, Madrid es una puta, ¿qué? A la Broski Released. Broski Released. Lo siento, tengo que secuestrar este árbol. ¡Ay, no! Ahí me he llevado su árbol a casa. No digas tantas para palabrotas. No digas palabrotas. Tonto. Down o el caca, el del tren del norte. ¿Quién es ese? ¿Qué cojones? El caca del tren del norte. Tren del norte. El nombre completo es el caca del tren del norte, tren del norte, down. Hola. Gamer, deja de hacerte cuentas. ¿Quién se aburre tanto, tío? Jaime, te estoy hablando. Perdón. Belito Camila. Este directo se está volviendo un puto caos. Sí, sí, sí. ¿Sabéis quién es el tren del norte? Sí. ¿Quién es el tren del norte? Jaime, saluda a mi primo. Bandudu, Monelope, Ungugu, Fanjul. Arriba, España, arriba, arriba. Enrico, te tienes que poner la foto, tío, o sea, el fondo de Franco. La Nintendo. Sí, lo puedo poner, sí. Bolumburu. Bolumburu, Movarilla. Puedo poner el fondo franquista, sí, en la Nintendo. El fondo franquista en la Nintendo. Visca Cataluña. ¿Quién ha dicho no, eso? No, Visca. Alberto Luis Gómez, Visca Cataluña. Visca Cataluña. ¿Me puedes saludar y a mi primo Faustino también? ¿Qué? A ver. Benito Camela. ¿Cuál es el peor tren de España? El Civia. No. No, el Civia no. Los Ikea. Los Ikea, sí, podría ser, podría decir. Podría ser, podría ser. ¿Cómo que los 7000? Tú eres una pregunta, ¿cuál es tu jugador favorito de fútbol, aunque estemos hablando de trenes? ¿Qué? A mí no me gusta el fútbol, tío. No, Jaime es un hombre, no le gusta el fútbol, no puede ser.
que el fútbol es una basura. El fútbol es un poco como Badilla, Tomboliki, más su huelga. Tomboliki. Te reviento la cabeza, imbécil. No me gusta el fútbol, tío. ¿Cuál es la de España? Pues los Ikea, esa es, los Ikea. ¡Hala me... Madrid! No, los Ikea son los muestrenes de Renfe, que son súper feos. Mañana mi peor día de la semana, dice Víctor. ¿Por? Tibia dice, me alegro que los camellos son amados. Sí. Sí, viva los camellos. Viva los camellos. Viva los camellos, pero los camellos de los trenes. Sí, 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 que no se malpiense. Jaime, ¿cuánto dinero quieres, Gen, Adopt Me? Que yo no juego a Adopt Me, tío. Eso, Unaihitsu juega a Adopt Me. Pregúntale a Unaihitsu. ¿Qué hablas, chaval? Que sí, que seguro que tiene muchas mascotas. Dice, tú en 700 dineros. ¿Dineros? Que todo es una basura P. Que no digo que todo es una basura. ¿Qué dices? Que no he dicho eso. Que no mal penséis las cosas. El oso juega este se ha fumado un porro, ¿eh? No, Jaime, te van a hacer un TikTok, ¿eh? ¿Cómo que un TikTok? Jaime dice que es toda una mierda. El trago. No, TikTok. No. Se liquea. Una Jaime. Se liquea la información. Jaime, puedes tradear conmigo en Adopt Me, dice el Benito Camilo. Que yo no juego a Adopt Me. Por favor, dejar de pedirme cosas. Jaime, adóptame. 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 Jaime, te regalo un coche de Adopt Me. ¿Un coche? Jaime, ¿qué dices? ¿Un coche? ¿Un Coxley? Coxley. También tengo cosas de Mip City. Mip City. Sí. ¡No! Sí. Voy a tener que hacer las vallas de Santurchi. No, las vallas esas. Las míticas vallas del mar de Santurchi. ¡Qué asco! Me va a dar un ataque de ansiedad. Me va a dar un ataque de ansiedad, sí. Y las farolas también. ¿Alguien quiere que le trae mi dragón FR en Adopt Mae? Dice el gaka del tren del norte. Tren del norte, el gaka del tren del norte. Me va a dar una embolia. Una cosa. Las vallas de Panturshi, ¿cómo son? ¡Panturshi! Dejar de crear cuentas falsas, tío. Por no, favor. Yo ya sé quién es el Alberto Luis ¿Quién Gómez. Es? Ese. ¿Quién es Alberto? Creo que es servidor, no es por nada. Luis Alberto Luis Gómez. Panturshi. Creo que se ve porque estás en Hola. El Hola, Carlos Piedra. Carlos Piedra. Carlos Piedra. Carlos Piedra. Dejar de crear cuentas falsas, tío. Carlos Piedra, paleto. No soy señor. Qué pesado es tú. ¿Quién es Carlos Piedra, tío? El tren del norte es tonto. Sí. Estoy de acuerdo. Y re, tra, sa, do. Soy el alter ego et temibe. Vale, sí, es Herbe. Es Herbe. ¿El qué? Herbe, que no. Vamos a pillar la multicuenta, tonto. No, et temibe. ¿Cuál es? Temaibe. Bueno. Albertus Luis Gómez. ¿Qué ha dicho que es el alter ego? Dice, o sea, cuenta, sí, si mi multicuenta se llama. No, Jaime, hoy me va a tocar cenar temprano. Ay, qué pena. ¿Qué? Cercanías de Bilbao sí me estará la línea C4F, cercanías. Me encantan los comentarios. No sé si estará o no. No te puedo asegurar nada de que la vaya a hacer, porque mi plan primero es terminar la C1 y luego ponerme con la C2. O igual empezar la C2 sin terminar la C1, no sé. Me lo tendría ¡Vamos! Que pensar. Dios me conoce. ¿Qué cojones? Te voy a pasar una captura de todas mis multicuentas, vas a ver que no es mía. Es que parece tuya, tío. ¿Cuál es? Alberto Luis Gómez. ¿Al qué? Alberto Luis Gómez. Ah, ese no sé quién es. Es que ha dicho no sé qué, te mi ve y digo, guay, ese güey. Seguro que no eres tú. No. Vale. También puede ser una Hitsu. No sé yo. No dices de mi bebé. O sea, yo, pero. Yo a TMB le digo 3-3-B. Ya, eso dice todos. Tra-tra, le dices. Es que Madrid es caca. Ya. A mí me gusta Madrid. Mi propia línea, CV6. ¿A alguien le gusta la C4? Semen. La de Bilbao, dices. La de Bilbao es preciosa, la C4. Claramente.
Y estos tornos que pintan aquí. Hostia, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué? Eso. Tra, tra. Sí. Ya está hecha la valla. Puedes hacer las líneas R1, R2, R3, R4. Ojalá. RL1. Oigan. Oye, ¿qué le ha pasado? Se ha muerto. Pero se ha morido fuertemente, ¿eh? Sí, sí, sí. Vampi, ¿estás haciendo algo? Sí. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Alargar esto. Qué majo. Vampi. Hola. Qué majo. ¿Me puedo hacer una Manuela? Jaime, ¿puedes hacer las líneas R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7? No, eso. ¿Quién es? ¿Quién es ese, tío? No lo sé, tío. El no lo sé. Es una Ejitsu. Vamos. ¿Que no? Que sí, no que soy sí, yo. Que sí, que sí. ¿Que no? Que sí. Que no. Que sí. Arroba Jaime, mira qué dadas. Arroba Jaime. Me has salido solo. El 18 de este mes es mi cumple. Dice. Gracias por pasarme tu correo, Herbe. Nah, pero si ya lo sabías. No. Bueno, pues ya lo tienes. Yo me sé tú y Herbe, te puedo pasar correos porno. Vale. ¿Por qué te has puesto mi nombre en una cuenta tuya, Pedro? Jaime, yo te juro que no soy. No, que va, no. ¿Por qué te has puesto mi nombre? Jaime, ¿qué haces? Es tuyo. Perrero, te has puesto Perrero Neki arroba gemelo. Nah, pero Perrero lo hubiera puesto con dos R. Ah, el Alberto Luis es ¿qué? Carlos Trey. Jaime, antes de nada. ¿Qué? Ten en cuenta una cosa. Tengo en tu cuenta. Tu cuenta puede tener esos nombres, pero luego a la hora de crearte un canal de YouTube te puedes poner otro nombre y otro perfil, pero tu cuenta de Gmail puede seguir siendo diferente. ¿Y qué pasa? Pues que podría seguir siendo Herbe. ¿El qué? Ah, es verdad. Tú a la hora de crearte una cuenta en YouTube te puedes cambiar el nombre y ponerte otra foto. Sí, sí, sí. Ten en cuenta eso. Lo tengo en cuenta. Opiniones de Sensef. A eso a Hitsu le gusta opinar mucho. Los ferrocarriles franceses que están dando un mal rato para arriba. Opino que Sensef tiene unos trenes. Algunos trenes son bonitos y otros son una mierda. Jaime, mira que da más sobra. Que me da igual, Herbe. Pero no querías... No, está cortado, ahí más abajo. Me la has cortado la captura. Vamos a ver. Ya. Este va a ser el agua. Porque tienes cuatro cuentas y ahí solo se ven tres. ¿Cómo brilla el agua? Me pica. Mira el agua. Esto. Necesito hacerme una Manuela. Mira esto. ¿Qué cojones? El hierro, mira, he quedado dos. No, te has cerrado sesión, sus trompas. Me cago en tu puta madre. No, me gusta mucho mi prima, dice Alberto. Qué majo. Se agua este amante. Pues a por ella. Yo le respondí diciendo, yo a mi prima la penetré con 11 años. ¿Cómo? Por favor, aquí family friendly, por favor. ¿Te imaginas? Que esto es canal para niños, ¿eh? Estaba bebiendo agua, hijo de puta. YouTube Kids. YouTube Kids. Gracias. Literalmente YouTube Kids. YouTube Kids at 4 a.m. Yo creo que YouTube Kids es más cool. ¿Quién me ha eliminado el comentario, hijos de la gran puta? Yo. ¡Ángel Gil! ¡Ángel Gil! ¡Ay, qué malo! ¡Ha llegado! Yo quiero, pero tuengos, oxo, anos. Bueno, hago esta rampa de mierda del puerto y os enseño el asfa o lo que me habéis pedido, me habéis preguntado antes, y el tren y los sonidos y no sé qué mierda. Bueno, yo he acabado lo mío por hoy. No, Vampi, tienes que hacer más cosas. Vale. Bueno. Tengo condones en mi bolsillo, salud 5. Yo me despido, adiós. ¿Por? No.
¿Puedo ser yo el que le he echado? Se va. ¿Por qué te vas? ¿Puedo ser yo el que le he echado? No, tiene que ser el Nico. Hijo de puta. Hala. Ah, era broma. ¿Por qué se ha ido? No sé. ¿Por qué eso? Tú, hasta luego, Eneco. ¿Has terminado los bancos, Vampi? No, sino ni los he empezado. ¿Qué? Chulo. ¿Cómo puedes ser tan chulo, playa, Vampi? Hasta luego, Enezo. 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 Eneldo. Enerdo. Pero los bancos que tenéis en Baracaldo son normales, tío. ¿Por? Porque hay bancos sin respaldo, tío, qué cojones. ¿Qué? ¿No tenéis bancos sin respaldo allí o qué cojones? O sea, está super, está inclinado para abajo el banco y no tiene respaldo. Yo qué sé, Vampi, tío, no sé. Hostia, pedazo de mar, ¿eh? ¿Has visto? ¿Te gusta? Bueno, debería estar un color un poco más apagado porque se... aquí estamos contaminados. Un color más mierda. No tiene así, las vías. Sí, 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 así, así. ¡Un color más mierda! Pero no, tío, Jaime, no me seas, no me pongas así, tío, que parece triste, parece blanco y negro, parece una película de los 80. A ver, le pongo pastel blue así, así está bien. Sí, azul pastel. El azul es caca. Aquí hay más que ya te hemos oído. Del RAR. ¿Qué? Ya te hemos oído. Cállate, joder, que ya te hemos oído. ¿Quién está ahí? ¿Tú qué están diciendo? Ya puedo hacer el paso a nivel, bien. Vamos. Ahí. ¿Qué pasa? Que están diciendo por el chat la... bueno. La N-word. Eso es. A ver, espera. Silenciar temporalmente al usuario. Vamos a también al Carlos Trains. ¿Por qué? Porque es el Carlos Trains, el propietario de la cuenta. No me jodas. ¿Le vas a denunciar? Vale, ya está. Es un puerto, sí, es un puerto. Aquí la playa está a tomar por culo de ahí. Básicamente, la playa está en Muskiz o en la otra margen. Broly set gecho. Sí, Broly set zona pija. Voy a hacer los bancos con respaldo y luego los sin respaldo. Broly set casas con castillo. Literalmente gecho. Cuando estuve, nada más que habían castillos, macho. Sí, la casa de Víctor Chavarri. ¿Quién coño es ese? Un pavo así importante. Sí, lo estoy dando en historia. Qué majo. ¿Y cómo puedes ver eso de quién es el propietario de la cuenta? Porque me lo ha dicho él por DM. ¡Qué guay! Te acabas de ganar una denuncia, guapetón. Qué majo. Ah, pero ¿has denunciado también? No, yo no lo he denunciado. ¿Qué le ha denunciado? No, sí. ¿Algo has dicho? ¿Denunciar? No, es que no me deja denunciar. Bueno, sí me deja denunciar, pero paso de darle. Ya, ya. Eso dicen todas. Chulo. ¿Y Eneko por qué se ha ido, tío? ¿Qué sé? Ya no tenemos voz para leer el chat. Ya ves. Con la Siri y el TTS. Es verdad, por la Siri, Hayem. Sí. No, que luego viene se gente como el Carlos Trins y la lía. Carlos Trins. No, va, ponlo, va. No. ¡Porfa! Primero voy a hacer. Voy a hacer el paso a nivel, espérate. Uy, yo quiero verlo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, el paso a nivel tiene que estar a una distancia de. De la última montañita.
Esto, la parte verde esta habrá que alargarla igual. Bumpy Tech. Bumpy. ¿Cuál parte verde? Esta. ¿También esta? Este hay que alargarlo. Está hasta, ah, hasta eso, el final. Ah, sí, sí, ese hay que alargarlo. Pues alárgalo, alárgalo. Espera, que se hace en un banco. Paquito. Ah, vale, vale. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Hola, Jaime. Jaume primer. Jaume primer. Ah, este avión está contaminando más que el coche. Cago en Dios. Me cago en la política de Deu. Bumpy. ¿Eh? Imita el vídeo. Cago en Deu. No, coño. Es que no me lo sé. Joder, macho, si te lo sabías hace poco. Espérate. Cago en la política de Deu. Mapi tiene memoria selectiva. Esa es. Espérate. Bumpy tiene memoria de... Tibia, finido digo... 25. ¿Se sabe qué ha pasado acá? Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no pasó nada. Peruano. Pero qué grande el del tren del Norte Down. El Jaume primero. El tren del Norte Down, el tren del Norte. Tú ya vale de crearos multicuentas, ¿no? ¿Cómo que estás desarrollando cercanías de Bilbao? Pues como que estoy desarrollando cercanías Bilbao, broski. Brother. Hermano, ¿qué problemas, hermano, broski? Brewston. ¿Qué pasa, Brewston? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Me cago en Dios, Brewston. Sí, mañana vamos a pasar por tu ciudad. Aquí no ha pasado nada. Aquí sí. No ha pasado nada. Oye, mañana voy a ver mi tren desde la webcam. Aquí no ha pasado nada. Es verdad. Aquí no ha pasado nada. Quiero ver dónde está situada la webcam esa. Nos podremos ver unida por la webcam. Nos podremos ver. Acabáis de delatar a dónde vais a ir. No. Bueno, pues lo delato yo. Tú, payaso, cuidado, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Que te delato dónde vives. No, no es lo mismo delatar a dónde vas a ir para pasar el día mañana que delatar dónde vives. Sí. Lo no, te voy a denunciar. Te denuncio por doxeo. No, por no te estoy doxeando. Sí, mira, ahora has dicho mi dirección. Me cago en Dios. Me parece que los motores no han pasado la ITV, que tienen mucho humo, me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios más ecológico que este de aquí arriba. Me cago en la política de Dios. ¡Fuego! ¿Quién lo ha puesto? Bumpy. Es que... Bumpy, pasa el vídeo otra vez, por favor. Es que... No puedo con ese vídeo, tío. Cago en la política de Deu. ¡Fuego! Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vale, sí, sí, voy a delatar yo mismo dónde vamos mañana. Mañana vamos a Barcelona, vamos a... Barcelona, pases de gracia. Sí, vamos a estar sentados en un banco, o sea que si veis a dos tíos sentados en un banco somos nosotros. ¿Podéis acosarle sexualmente? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Jaime? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Aquí no ha pasado nada. Aquí... Ah, vale, vale. Había entendido una cosita. Eso no lo sabía, ¿no sabías que estaba desarrollando cercanías Bilbao? Lleva ya un año en desarrollo o algo así, creo. Más. No. Sí. No. ¿No? No. Va a ser en junio, creo. Bueno, en verano, sí. En verano junio va a ser un año. De... Sí. No, espera, no, ¿qué dices? Bueno, no, más de un año, tú. En junio va a hacer 2 años, tú, hostia. No sé qué había pasado. No sé qué había pasado tan rápido el tiempo, tú. ¿Qué cojones? Tan rápido el tiempo, brother. ¿Pero qué? 2 años ya en verano, hostia. Luego cuando estabas haciendo Santurci con nosotros ahí, que yo me acuerdo que te acompañé a sacar fotos a no sé qué mierdas que tenías que sacar. Hostia, joder, sí que ha pasado rápido el tiempo, claro, porque tú el verano pasado solo viniste en agosto. Porque yo el año pasado no vine. Claro. Fui, pero muy poco. El anterior fui bastante. Sí. Los conocí. Sí. Joder, pues sí que ha pasado rápido el tiempo. Un momento, ahora vengo, ¿vale? Darme un momento.
Vale, ya estoy de vuelta. Muy bien. Hola. Hola. Qué majo. Hola. Que ha llegado mi madre y se ha enfadado con mi hermano. Ah. Lo habitual, ¿no? Sí, básicamente. Sigue el caca del tren del norte por ahí. A ver. Jaien, te reclamaron un saludo, ¿eh? Ahí, ahora lo leo, es que he tenido problemas. Me cago en la política de Dios. Jaien. ¿Quién reclama un saludo? A ver, ya sabemos un ejito que la cuenta es tuya, ¿vale? No hace falta que vayas por ahí. Es mía. Sí, 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 un ejito, sí. Si no es mía. Ya. ¿Este pavo? No es mía, tontúa. Me cago en Deu. Te peleo. Vale, ya no estoy silenciado. Vale, pues como digas, hagas otra cosa, te da silenciado también. Como hagas algo, como lo de antes, te vas para afuera también. Pica. ¿Cómo vas con el banco, Monpi? Espero que esté ya listo, ¿eh? Si no, consecuencias graves, ¿eh? Sí, ya está. ¿Sí, no? Banco Ohio, pero... Banco. ¿Por real? Banco Ohio. ¿Dónde? A ver. Mira, al lado de la 3... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Banco Ohio, tío. No, pero espérate, es que... Banco y no Ohio. Lo alargo así y ya está. A ver... Ah, vale, es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer. Sí, sí, yo también sé lo que quiero hacer, sí. Quiero hacer la política de Deu. Pero estas rayas son continuas. ¿Son amarillas en la vida real? Sí, la de los bordes sí, porque claro, no se puede aparcar ahí. Ah. Hostia, ni que fuera Estados Unidos, tú. Ver, si en España la línea amarilla significa que no se puede aparcar, como que Estados Unidos. Un ejichu, por favor, las normas de circulación y tráfico. Teórico B del sí, coche. Sí, sí. No, ya, ya, pero como en Estados Unidos siempre son así. Que sí. Me cago en la política de Qué fuerte, el TMB no se une, ¿eh? Qué fuerte. Hombre, ha dicho que volvía el lunes. Ya, 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 pero desde el móvil, digo. ¿Para qué se va a unir desde el móvil? ¿Para que se escuche todo ruidoso así? No, 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 no. No, 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 digo al directo, tú. Ah. Estará con Laura ahorita. Es por la tarde, creo que no va, creo. Estará con el tren, Grok. Estará con quien ya sabemos. Sí. Me cago en la política de CEU. ¿Qué hago en la política de Dios? Bueno. Que alguien sea el que me lee el directo, por favor. El vale. Chat. Que sea un Fujitsu. Un Shijitsu. Vale. 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 Vale, un momento. Dejo esto listo y os enseño el este y vamos a jugar. Que ya llevamos... una hora y media de directo construyendo y Vampis está cansado ya. Y yo mucho. Será de lo que ha porque hecho. Porque es un vago ya, literalmente. ¡Ah! ¿De qué va? Se la ha soltado, broski. Carlos Piedra dice: está quedando muy bien. ¿Quién es Carlos Piedra, tío? Eso es alguna vez votos fijo. Pero es que no disimuláis nada, tío. No, pero yo no soy, Ya. No, mira, te voy a pasar fotos de mis multis. Que me da igual, pues sabes, cerrar sesión, eso no me dice nada. ¿Este pavo? Así te gusta, chirre. A ver, no sé, tráemelo aquí, por favor, que no estoy en condiciones como para ir allí. Siria vale. Dice si vamos a jugar a BR, no sé qué es eso. British Railway, sí, British sí, vamos Railway. A jugar, vamos a jugar.
Me ha cagado la política de Deu. ¿La has comparado con un humano y está bien? Ah, no sé. ¿Pero te gusta la forma? Sí, a ver, espera. Banco bueno, y no hallo. A ver, bájalo. Ahí está flotando. ¿Os acordáis de los quemados? Dice el Carlos. Vale, está bien, está bien, está bien. Igual un poco, un 0,1, 0,2 más alto, más elevado del suelo, las patas más largas, pero sí es. Vale, vale, vale. Está la política de Deu. Hago una política de Deu. Carlos, ¿qué es eso de los quemados? Los... ¡Ah, hostia! Que sí, que ya sabemos que es Carlos Trent, vale, muy bien. La banda de los quemados es Carlos Trent, vale, qué guapo. Cuidado, que era tu prima. ¿Qué? No sé, él dijo eso. Ah, que no encaja. Bow. Pigues. Pigona. Pigabacho. ¿Qué le ha pasado a esto? Egbert. Le touche mal. Nagdona. Como que... que no, yo no he metido la cuenta de tontú. Perpiñán. ¿Cuál es el peor tren de media distancia? Pregunta el Cibio. Perpiñán. ¿De media distancia? Nagdona. Sí. No sé. El TRD reformado. ¿Cómo? No me gusta. Stegberg. No, pero a lo mejor se refiere a cuánta comodidad y eso. Pues eso, el TRD reformado. Pero es cómodo, ¿no? No bueno, sé. Es que no sé, nunca lo he probado. Para mí es una mierda. Era mejor el gol de goma espuma. Sí, era mejor el gomoso. No. Sí. A mí me gusta más esta. Bueno. Pero es que tu opinión nos importa una mierda. ¡Que no! ¡Que es broma! Bueno, ya no te lo era broma. Es broma, es broma. It's a prank, bro. It's a prank. Bro, it's a prank. Broski. Brouston. 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 Bro, reset, Brouston. ¿Qué pasa, Broughton, compañeros? Legar esa... Pero igual debería... A el 449 en cuanto a comodidad, no sé, no la he probado. Bueno, está un poco la probé duro, una vez lo siento, y... sí. Y no sé. ¿Están duros, dices? Sí. Buah, pues yo me... Buah, son los mismos que el 599. Vale, pues sí, 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 pues sí, están duros, sí, 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 sí. En verano voy a hacer un viaje de Zaragoza a Teruel y son 3 horas. Uy, uy, cuidado, no te vayas a marear, ¿eh? La Robla, 7 horas, vamos. No, no, pero digo los asientos. Si dices que son duros. Joder, la Robla, 7 horas. Y si vienes de León, tienes que venir un man. Si viene un man, que hostia, a veces pasa, tienes man, que venir en asiento cercanías. Hostia, es verdad, tú encima sin reposacabezas de estos. Bueno, eso tampoco hace falta. Hombre, ¿tú lo has usado alguna vez en la 446? Porque yo nunca lo he usado. En la 447, ¿has usado el reposacabezas de arriba, el tercero? No, pues ya está. Sí, no. Yo sí. Yo también. Pues no sé qué cabezones tenéis, porque yo nunca lo he usado. Es que yo soy un tótem. No, pero es que además, al estar todo el rato así con el cuello así sin apoyar, pues. Pero no ¿cómo sé. Que sin apoyar? Pero si no hace falta apoyarlo. Yo digo el último, el de arriba, Ya, ya, por eso. Joder. No hace falta eso. Ese no sirve para nada. Yo el reposacabezas lo he usado. Nada, nada, pues qué raritos sois. O bajito tú. No, raritos he dicho. O bajito tú. No. Pues, solo me sacas... Si no lo usas, es que eres un enanito. ¿Pero qué dices? Soy más alto que él. Sí, sí, ya te gustaría. No, pero es que sí. Yo no apoyo la cabeza hasta atrás del todo, no me gusta. Yo sí. No, pues muy mal. Lo comprobé ayer, soy más alto que él. Sí. Yo. Es una coña, es una coña, ¿no? Y me llevaba tacones, así que...
Herve llevaba tacones, que se ponía de pero punto. A ver, ¿cuánto mides tú, Herve? Llevaba tacones. Espérate, 1,66. ¿Qué? Ya mide 1,82. Ah, bueno. No, vale. Te saca un montón, cabrón. No, qué no vale. No, porque lleva tacones y sin los tacones mide 1,65. Será eso. Será eso. ¿Qué trenes van a ver? Pregunta el It's Cool Raúl. En un principio 446 y para los administradores 269, 333 y 3800. Qué majo, yo soy administrador. ¿120? No. Yo soy administrador, qué majo. Bueno, pues lo voy a dar por terminado lo de hoy, yo creo. No. ¿No ibas sí, a hacer el paso a nivel? No, en directo no. Ya le fue de cámaras, que me concentro más. Ya lo iré, ya lo haré otro día. Otro día. Te he pausado otros 5 meses. Voy a poner estas vallas. Epa. Después, Jaime, una pregunta. ¿Qué? Después de este directo vas a volver a pausar los 6 meses. Puede ser. Puede ser, puede ser. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa, broski! Vale, antes de que termines el directo, tipo... ¡Qué mono eres! ¡Qué majo! Jaja, silenciado, 7 años. ¡No! El que se... ¿Cómo que el peor tren la 470? Pero es que es súper cómodo, ¿qué me estás contando? No, que le gustan los cebias, cállate. Ah, ya, es verdad. Ya, bueno, Cibia, no, perdona, te estás equivocando. ¿Cómo el que se ría el primero a la comida? Oh, oh. Ese es otro riel del pavo ese raro. No. Ah. Es uno de unos viejos cantando. Nah, este pibe no. Vale, pues lo doy por terminado lo de hoy. Hemos avanzado bastante, hemos hecho el Portúa. La palmera Seaside, hemos puesto vallas. Hemos hecho esto en directo, la cuestecita esta, hemos hecho la estructura del hotel. La estructura del hotel esto, la hierba aquí para poner las casas. Bumpy no ha hecho nada. La tierra para el caminito para adaptar esto. He puesto este edificio y bueno. Yo creo que por hoy, yo creo que es suficiente, no sé. Yo he hecho un banco. ¿Y no vas a igualar el Amazonas o...? No. No, perdón, he hecho 2 bancos. Uy, control C, control V, he hecho 2 bancos. Uno con reposador y otro... Si ni siquiera se ha terminado. Víctor, no, el grupo de cercanías Bilbao todavía es privado. Son maderas voladoras, Jaime. El grupo de Roblox es privado, el grupo de Discord es público. No claro, sé. Eso es. Lo dejo por aquí en el directo. En la descripción. Sí, lo dejo en el directo. Bueno, yo me salgo del estudio. No, pero termina el puto banco, Bumpy, por favor. Me da palo, lo termino. ¡Bumpy! ¡Que no vas a terminarlo ya, tío! Ahora, Jaime. ¿Por qué? No voy a acabar, vamos a jugar, pero Bumpy, tío, es que sabemos tú y yo que si te sales ahora no vas a volver a entrar en 2 años. No, te juro que por mis santos huevos que mañana lo acabo. Bumpy, llévate un portátil mañana y lo haces. Vale. Venga, de una. Probablemente explote en el tren, pero bueno. Ay, espera, que tengo que probar. Tengo que enseñaros el alfa y todo eso. No sé qué me había pedido antes. Creo que se ha ido el directo, pero bueno. El fasmofobia. Oh, qué buen juego. Buena. Qué buena. ¿Cómo hago para ser ferroviario en roleplay español? Oposición y que te acepten. Pero creo que lo voy a poner gratis otra vez, porque si está público... Yo me voy. Ha sido un placer. No, que ya sabemos con quién te vas. Un placer. No, Bumpy, no te vayas. ¿Dónde estás haciendo el directo? ¿Cuándo acabas? En una hora. Ha sido un placer. Bumpy, tío. No me jodas. Bumpy, ¿te vas a volver a unir? ¿Eh? ¿Te vas a volver a unir? Sí, pero mucho más tarde. No, pues hora? Ya esperas. Pues yo qué sé. No. Bueno, no. Saludos al director. Jaime, que no voy a esperar una puta hora. Que ya sabes a quién te vas, tío. Pues ya está, joder. No, pues te esperas, mandas el gilipollas a tomar por el culo. Esa es. No. Sí.
Un momento, voy a preparar ya todas las agujas de Baracaldo para entrar Ha sido un directo. placer. Bueno, venga, venga, pírate ya, fuera, fuera. Espero que os haya gustado y Papi, nada, mañana no te duermas. No me voy a dormir mañana, boludo. No vale. No soy un tarado. Dale. Sí, eres chao. Un tarado. La concha de tu hermano. Hijo de puta. Ahora esto a la 4. Tío, pero bueno, ¿por qué se va? Vampi, payaso, chúpame el... Chúpame el rabo. La 470 que me tocó estaba en un estado bastante malo. Vale. Y pagué 30 euros. Joder, vale, te parecía mucho, 30 euros. Pero es que, Herbe, el Civia dice que la 470 es el peor tren de media distancia. Que se muera, venga. ¿Qué? Pues ahora después de esto vamos a echarnos unas partiditas al tras por Fever porque me han entrado ganas. Me he dicho tonto, te he escuchado. ¿Qué? Dice Bambi Pulso. Ah, sí, es que Bambi eres tonto, tío, ¿por qué te vas? No, no, no. ¿Por qué te vas? Tío, ojalá te mueras. ¿Quién es el Carlos Piedra? Tú, el Carlos Piedra acaba de decir, ha hecho pijo, no vea con el juego aquí, San Pedro del Pinate. San Pedro de Rudagüera. Ah, ya sé quién es. ¿Quién es? Ya sé quién es. Eres no tú, lo voy ¿no? a decir. No, no sé. Ya. Yeah. Hervidor, claramente. ¿Por qué? Sí. Te enseño, joder. A ver. Tío, te enseño la cuenta. No, que pero eres tú, lo sé. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Carlos Retrete. Qué grande. Bueno, nos abrimos la señal porque esto todavía no está programado. Así tío, que... es Jaime y punto, ¿sabes? Nada, tío. No, en serio, no sé quién. Aspecto, tío. Salimos en... A mí se para. Opa, hay que encender... Hay que subir el pantógrafo, es realístico. A ver, espera. Hay que subir el pantógrafo que si no... No arranca, subimos el pantógrafo, ya está subido. Ahora, inversor hacia adelante... Ponemos. Encendemos las luces. Destino ponemos 091 y. Bilbao bando. Bilbao va. Y se detalla la bocina. Ah, sí, de ahí le recreo la bocina y todo eso, lo de arriba. Espera, debería ser aleatorio. Ahí está. Miau. Pepa, y ese detalle de la vale. Como... Así que, ¿por qué no arranca? No me jodas, tío, había puesto todo, macho. ¿Qué cojones? Ah, vale, que están ahí tras las puertas. Ah, bueno, el interior, para que lo veáis, tiene tres indicadores. Realistas. Pone hora, pone hora. Pone hora y todo. Sí, pone, no, pero pone hora. Ah. Vale, espera, es que tengo que cambiar la hora del juego. No veáis eso. Pone hora. Vamos a poner que son las 10 de la mañana. Ahí. Son las 10 de la mañana, hace 20 grados y... Urrengo el Tokia, Peñota. Puñetazo. De Becatuta, bueno, sí, esos mensajes en... Aquí tenéis... Espera. Voy a subir un poco el sonido. En euskera, que son un coñazo. Cállate, son las mejores. No. Web, ese detalle de bocina, choque moderno, es una mezcla de 4x como roleplay español. Es como, esta es la como la, lo que yo llamo la 446 3.0. Que la ha cogido de RP español y le ha puesto los logos de RP. Que no, que sí está muy mejorada, no se asemeja nada a la de roleplay español. No, si fuera broma, es que la mejora bastante. Salimos a 30, estas agujas son a 50, así que en cuanto pasamos las otras agujas de ahí atrás del siding, podemos acelerar a 50. A 50 pega un bote, descarrilo. Abrimos el espejo para ver que hemos pasado ya el cambio de agujas, aceleramos a 50. No suena la megafonía porque hemos salido del apartadero. Peñota, con tu civil y coche tan asadenado. La dice Herbe... Al de la coche ni siquiera te acuate a que era Vini. Atención a la separación entre coche y andén. Utilice preferentemente, Jaime, que te pasas la estación. Que no me paso. De cada coche. Ups. Pero por ahora la 470 es el peor MD.
Aún peor es la 447 en cercanía, me cago en ti. Pero ¿cómo que el peor MDX? Tiene asientos súper cómodos. Ya. Shh, que estamos formando esto, vale, ahora no discutáis, por favor. No, sí. Jaime, so. Igual está muy alto la bocina. Ah, está muy alto para... Ahí está. Sí, Cibia caca. Vale, cerramos puertas y tiramos a la siguiente estación. Goofy, ah. El asfa no se quita porque... Porque no hay ninguna señal más puesta. Pero si hubiera... alguna otra señal en vía libre, pues claramente marcaría vía libre. Y se quitaría esto del amarillo y el 80 este de mierda. ¿Seguro? Aquí la velocidad, si no me equivoco, es a 70 o así. Así que 75 no vamos a acelerar mucho más. Aquí en Los Nietos tenemos fe. La megafonía. ¿Por qué no suena? ¡Ah! Los Nietos Pescadería. ¿Por qué no suena la megafonía? ¡Qué puto robo! Bueno, da igual, no hay megafonía. Ah, vale, aquí. No, es que tengo... Portugalete. 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 Esto no está nada decorado, o sea, esto está todo sin decorar, pero bueno. ¿Vas a poner minitas en la piscina? ¿Qué piscina? La piscina está en la Iberia. Ya, por eso. No, pongo unos toboganes de mierda y ya está. Joder, tío, yo quiero minitas. Los toboganes, pues. Quiero parar el tren ahí en medio para bajarme a ver las minitas, digo, que... Sí. Jaime, una cosa, cuando... Tipo cuando... O sea, el sábado... Bueno, igual te veo... Pero es algo privado o qué es lo que eres. Esto es 80 o así. No, es que... No sé cómo decirlo ahora. No lo digas mejor. Sí, mejor no lo digas, Servi. Que no es nada privado. Tiramos a 80. Dilo por el chat escrito. O sea, no es nada privado, pero bueno. Creo que entrando a 50 o así se frena bien, así que... La Iberia. Opa, igual tengo que hacer... Siempre está un poco apoyado, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí creo que frena bien, Sí, frenamos good. Dándole 300 pesos a la S, ¿te imaginas? Ah, aquí ahora hay un LTV a 30 por el que se cae el puente también, así que... Se cae a pedazos. BPT se cae a pedazos. Bueno, salimos de... Uy, vale, menos mal que hay balasto ahí, si no nos caeríamos. Ahí a 30. Bueno, aquí estaría el alto horno, el puente, no sé qué mierdas, que no está hecho. Así que bueno. Let's go. Aquí habría una 256 de Captrain apartada. ¿Cómo? Sí. ¿Hay una 256 ahí apartada? No, pero solo algunos días. Jaime, ¿tienes los segundos hechos ahí? Sí. Vale, pues déjalas así, por favor. No. Sestao, con tu civil y coche está Nazaren Arte Cotarte Arequín. Al de las coche en Izquierda. 256 taxi. O sea, 269, ¿qué digo? 256. 256 taxi. Joder, 269. Ya no sé lo que digo, tío. Las drogas. Sí. Mío. Poquito, hay que hacer uso del espejo, que no llegamos a ver las cámaras. ¿Las cámaras? ¿Cómo no las han robado? Ah, qué guapo el sonido, gracias.
Este de momento es un sonido beta, o sea, falta también el sonido de frenada y falta arreglar el sonido de aceleración, que está un poco... Está un poco... descoordinado. Un poquito chof. Túnel desestado número 2. Y ahora ya, Baracaldo y Bilbide Aren a Mayera. Tú no tienes iPhone, pues el pobre. Aquí tendríamos la entrada en anuncio de parada y la avanzada en anuncio de precaución, así que nos van a desviar. Tenemos que frenar a 30. Aquí estaría el puente de Baracaldo, que no está hecho, es que no está decorado nada esto. Falta toda la decoración, que también va a ser difícil esto, al igual que Santurchi. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un mogollón de cosas por aquí alrededor. Uy, Urbinaga. También, el metro también, Urbinaga. Haz la Sexare por lo menos, ¿no? Sí, y Urban también. ¿Vas por la vía de música? Para terminar allí. Que bueno, podríamos haber puesto el código de... de música. O la vía ganó, joder. ¿Cómo? ¿Y ese código? Ah, no... 097. Sí. Sí. Uy, uy, acabo de descubrir unos lindos códigos. Porque hay códigos de Hora Mega. Porque existen en la vida real también. ¿Ya me echó la bando cuántas paradas hay? Autonomía y Zabaluri. ¿Ya me echó la bando? Zabaluri y Abando. Autonomía. Autonomía es verdad, está después, coño. Se fuma cuatro porros. Coño, que no me sé la línea. Bueno, sí, sí, me. Puro playa. Qué vergüenza. La C2 sí que no me la sé. Opa. Es para que no luego desviaga. Vergüenza. Galindo Trapaga Trapagarán, Urioste, Sagrada Familia, Ortuella, Gallarta, Pucheta, Musquiz. ¿Y la C3, ¿eh? Ah, Bilbao, Bando, Miribilla. Hostia, Oyargan, De Vieta, Oye, oye, oye. Dinero, ¿eh? ¿Y la peña qué? La peña no existe. Peña caca. Y ya está. Esto sería el tramo que está hecho. Ahí ya... sin más. Ahí ya descarrilas, venga. Están los túneles hechos que no sé por qué no se ven. Y ya no hay más nada más. Ah, y esta caseta que ahora es historia. Que ya la han tirado abajo. O sea, esto ya no existe nada de esto. ¿El que han tirado abajo eso? Todo, sí, lo han tirado abajo. Esto lo han tirado todo abajo. Ah, y el vestíbulo ese del tejado negro también. Este es el que han tirado abajo, el del negro. Este lo han conservado. ¿Y por qué han tirado abajo ese? Porque sí, no sé. Porque este es patrimonio, se está protegido. O sea, van a remodelar el vestíbulo de techo negro este. No. Y bueno. Ay, perdón, chicos. Bilbao Abando, Metro Bilbao Abando. Y Bilbao Abando. Y Bilbao Abando. Y Bilbao Mira, Herbe. Ya de las vías, ¿no? Ay, los backrooms. Los backrooms, es verdad, los backrooms. Los backrooms. Bumpy ahí con un bocadillo girando. A Chopijo, qué guapo, qué ganas de ir allí. A Chopijo. ¿Quién es ese Carlos Piedra? No sé, no sé quién es. Ah, ¿y esto? Llamada en curso. ¿Esto qué? Llamada en curso. Llamada en curso. Y el otro vestíbulo de Baracaldo sería este. Otro vestíbulo. El otro vestíbulo. Faltan aquí las máquinas de tickets que no las he hecho todavía. Ah, ¿tres? Y lo más importante de cercanías de Bilbao está aquí. ¿El qué? Aldiricoak Bilbo. Aldiricoak Bilbao, hablando para envidia. Y esta sería Baracaldo, básicamente. ¿Cómo se llamaban las baldosas esas?
Pabaldosas, ciegos, táctil, pavimento. Pogotáctil. Pogotáctil. Pabaldosa, pogotáctil, es verdad. Bueno, pues concluye aquí el desarrollo de hoy. Terminamos, chicos. Ahora vamos a jugar algo. Dime las paradas de la C3. Joder, es que yo qué sé, tío. Mirivilla, La Peña. Ollargan. Ollargan. Videvieta. Videvieta, Basauri. Después de Videvieta, Basauri, que viene. Yo qué sé, solo sé que está Rigorriaga, Areta. Aroas, Basauri, Rigorriaga, Miravalles, Baquiola, Rancuriaga. Vale, Egipto, sabemos que las están mirando, vale, muy bien. ¿Cómo que mirando, tonto? Chulo. No lo estoy mirando, tonto. Dime las de Guipúzcoa. Sí, esa es larguísima, tú. Esa te la puedo decir yo, que tengo aquí el termómetro. Irún, Ventas, Irún, Lezo, Rentería, Pasaya, Herrera, Inchorrondo, Ategorrieta, Gros, Donostia, San Sebastián, Loyola, Martutén, Hernani, Hernani, Centro, Erdía, Unieta, Andoain, Andoain, Erdía, Centro, Diabonati, Urquil, Anoeta, Tolosa, Erdía, Centro, Tolosa, Aleguía, Icastegueta, Legorreta, Itxasondo, Erdizia, Beasain, Ormaiztegi, Zumarraga, Legazpi, Brincola. ¡Muy bien! ¡Qué majo! Ahora... Hostia, perdón. Ahora la R1. Los hospitales. Barcelona Sanz. Badalona. ¿Cómo que Badalona? ¡Badalona! ¡Hostia puta, Badalona! ¿Qué? Por decir algo. Me voy a coger una clase 90 igual, no sé qué clase. ¿A quién te vas a coger? A ti. Ah. ¿Gay? ¿Cómo? ¡Qué mono! ¡Iu! Los hospitales de los Llobregat. Quiero alguna con el que gane muchos puntitos. Hospitales de Llobregat, Badalona, Puchera. Oye, ¿cómo querría que es Experiences Full? Me cago en su puta madre. Es que a mí siempre me gusta meterme en servidores llenos. Me renta esta librea, la de Wales. Me la voy a pillar a ver qué tal está. Los hospitales de los Santos, Barcelona Sants, Plaza Cataluña. A ver, alguna que dé muchos ingresos. Tío, Jaime, que está lleno, tío, ponte otro. Preston, Janssen, Litton, Depot. Tío, Jaime. Pues mientras elijo ruta se vacía, ya está. No, no se vacía. No, pero para que entre nosotros y los del chat. Claro. Pero ¿quién se va a unir del chat? Si es que igual ni hay nadie que se quiera unir. No, hay ahora mismo 9 personas. Vale, pero no todos se van a unir. Bueno, pues yo que sé, 4. ¿Cuál para? Todos con el Pacer, no, para ninguno el Longbow Beach, macho. Tía, yo ayer pillé uno que sí que paraba. Joder, hay que tener mucha suerte, joder. No sé cuál era, era una creo que de... Este, para el Longbow Beach, a New Hearts. A New Hearts, por algún motivo no se puede hacer con el 170. Joder, tío. Con el Pacer sí. Claro, con el Pacer sí, porque tiene dos cochecitos. No, pero yo iba con el de 4. A ver si me deja hacerlo. Ah. Mira ese. Este también. Ay, ahora vuelvo. Ay. ¿Alguien ha conseguido entrar? ¿Qué va? A ver, me salgo. Qué majo. Ahora un Eijichu ha entrado. Qué guay. No, gente, yo me voy. No, venga. ¿A dónde? ¿Cómo estamos? Va. ¿A dónde vas? Adiós. Un server, babe. Venga, voy a entrar a este de... 10. Vale. Que nadie me coja a Jaime, como guardo. Solo yo, por favor. Bueno, no, ¿qué me digo? Voy a conducir, venga, vete a la mierda, Jaime. ¡Ah, vale! ¿Dónde se fue, Night? Ya, se fue, no sé. Qué majo. Joder. Jaime, ¿ya te has cambiado de server? Sí, porque no entrábamos ahí. Ahora ya es cuando ya no entro yo, ¿sabes? Es igual, ¿no? De server discurre el libus, ¿y qué es esto? ¿Por qué me da error? Vamos a hacer este que nos hacemos toda la línea. Voy a ir a Ardean también.
¡Hala, es de noche ya! Joder. Pero si es de día. Ya. No han cambiado la hora, tío. Nada, nada. Daylight Cycle no. Quiero que sea de día. Es que de noche no sé una mierda. Joder, vaya mierda, macho. No me puedo unir. ¿Por? Me dice... this server is busy o algo así. Vuelve a unirte, vuelve a entrar, no sé. Ahora, coño. Joder. Cambia el título de directo jugando, no lo voy a cambiar porque la mayoría del directo ha sido desarrollando cercanías y luego no voy a cambiar el título. Se escucha bien, es que yo creo que se escucha demasiado alto el este del juego. Igual a mí se me escucha alto. Ah, papá, 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 papá. ¿Qué ruta estás haciendo, Hayem? Espera. Espera un momento. Vale. No sabes tú. ¿Cuál era la circular? Little Little. No. Little Little. Hostia. A ver, ¿cuál es esta? Merion. Merion. No. Vale, a ver si le escucha muy bajo y no tengo que parar aquí, así que voy a acelerar porque si no voy a ir tarde. Stop. Y el juego sí que se escucha un poco alto, así que ahí está. Bueno, pues quien se pueda unir ya sabe que se puede unir desde... Tengo el perfil abierto, creo. Creo. Sí. Si no sale, le dais a seguir, a follow y ya debería saliros, creo, no sé. A follow. ¿Viernes de qué? De... Viernes de... Diálogo. ¡Cancel, cancel! ¡Joder! Vale, igual deberíamos de empezar a frenar ya. ¡Ya! Ya. Little Little. Tío, yo no tengo esa ruta. ¿Te la compras de la tienda? Pero es que no me sale. Que no me la voy a pasar, Herbe, tú tranquilo. Estate calmadito, chaval. Tú compras de todos los packs de rutas cuando puedas. Chaval. Un Aihitsu. Vale, es que tengo la de Ashdown Pack, Victoria Harbor, Belmont Green Pack y Norrington Pack. Vale, Herbe, no estés calmadito, alértate. ¿El qué? Que te alertes. Yo me alerto. Ah, no, vaya, vale, paramos bien. Paramos justo. Hostia, qué parada perfecta, chaval. Casi perfecta. Casi. Open panel, joder, ¿cómo se hacía esto, tío? Venga, rapidito, Herbe, rapidito. Sí, yo soy rapidito. No, no eres rápido. Bueno, para quien no lo sepa, este es un juego como SCR, pero con más funciones y más cosas. Y más realismo. Y más realismo. Te vas a esperar un poco a que entren estos de aquí atrás, ¿no? Ahí, ¿en dónde estás? Halmon Heath. ¿Eso qué coño es? Abajo, en la rama de... La rama está en de Norrington. Vale, hostia, cuánta gente tienes, Está bueno. ¿Qué dices? Sí, ¿no? A ver. Sí, en el coche de atrás al menos. Hola, es verdad. 2 de abril, este va a Saint-Gilles Park, es que no me pone. Cuando chequeo tickets no me pone. ¿A dónde? Sí, tú lo de a dónde van no lo mires, que siempre van a ir a un sitio correcto. Tú mira lo de la fecha. Un momento. Rupera Estasio. Vale, ya estoy. Hola. Hola.
Qué mono. Basta sos re lindo, Jaime. Basta sos re lindo. Bueno, hoy o mañana se viene un timelapse de SCR con de Waterline de este Ford Central Invader. Sí, chicos. Estoy guardando yo ese tren, que sepáis. Pero solo un rato, luego te fuiste. Mentira. ¿Verdad? No, ¿cuándo me fui? No sé. Pero si me hiciste toda la línea contigo, sí, ¿no? Claro. Sí, bueno, desde Stafford East, más o menos. ¿Ves? Ya no es toda la línea. Qué vergüenza. ¿Cómo en ti? Caso en ti. Acho. Ah, ya estamos aquí. Ah, he parado. Me he quedado corto. Bueno, aquí se queda. Ah, este juego está bastante bien. Lo único, no sé, igual le faltan más trenes y algo de... No sé. Y alguna manera de... Algún tren regional eléctrico, por favor. No solo high speed. Pero si ya hay como... 5 trenes. ¿Eléctricos? Y ahora 7 por... Eléctricos hay 2, ¿no? 1. O 1. Uno, y encima es de alta velocidad. ¿Cuál es el calle eléctrico? El HS. La 90, clase 90. ¿Es eléctrica? Sí. Sí, tienes que subir pantógrafo, tipo, antes de muerte. O le salimos puntuales. Qué majo. Pues es que yo, madre mía, es que yo... Tú controlas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. No. Y aquí va rápido todo, entonces... Sí, sí. No como en SCR, que... das una tecla, esperas 10 segundos, das otro, venga. Además, este tramo, como es de alta velocidad... ¡Ey, Herve, estabas aquí! ¿Qué, Herve, yo? ¿Dónde? Herve, NPC, aquí, 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 al detrás de la columna. Mira, qué majo. Majo. Digo que aquí como estamos en una zona de alta velocidad, te dan como mucho tiempo para llegar a las otras estaciones. Así que ya vamos, iremos puntuales, supongo. Pero se ha quedado tu tren vacío, hijo. Qué majo. Mira, sí. Si en la composición de atrás hay alguien. Sí, 4 personas. ¿Y les has chequeado a todos ya el billete? Sí. Que no viaje nadie gratis, ¿eh? Si me dice Jaime que eso es la fecha y nada más. Aquí hay una en el tercer vagón. Y en el otro hay. Lita, Mary, dos. Ah. Abbey Road, Longbow Beach, Victoria Docks, and Newhurst. This train is formed of 4 coaches. Aquí para, sí, ¿no? Sí. Hombre, no soy, no soy de la megafonía. No. Ah, vale. Me cago en su puta madre, no había baliza, macho. No sabía que tenía 8 coches este. Es que no hay otro marcador antes, tengo que parar en el primer marcador que vea. Chulo. Vale, aquí sí entra gente, ahí sí. ¿Por qué hay anuncios de Trainware? Que el creador de Trainware habrá pagado para ponerlo ahí. Ah. Hay un anuncio de Trainware. No sé, te los puedes encontrar en por el mapa. En la salida de Lyton. Vale, aquí sí tengo que chequear. Nada. Ah, que también tiene que arreglar esto de que a veces faltan vías. Approve. Bro, denegar. Sí. Denegar. SCR sí tiene vías, o sea, no aparecen las vías, pero en realidad sí tiene. Y British Railway no aparece y no tiene. Es verdad, sí, como que te desvías, pero se desvía el tren cuando no hay, se queda como recto. Ya. O sea, yo literalmente me cagaron la ruta por literalmente eso, porque les faltaba una vía y me mandó a la mierda. Broski. Broski me hicieron eso. Aquí no hay nada, ¿no? Joder, está vacío todo. Había 4 personas que se han subido y ya. Ah, y lo bueno de este juego es que la cabina es interactiva. Sí.
el Brave Retrobuild ahora mismo es mejor que SCR. Sí, tiene más funciones, la verdad. O sea, tiene lo de la guarda, que al ser guarda puedes chequearle el billete de la gente y todo eso. Está bastante guapo. Literalmente es lo que eso deseaba en SCR. Sí. Literal. Se han ido a SCR sugerencias y han hecho un juego con eso. Bueno, ya se ha funcionado. Acabamos de pasar una lavadora. Son microondas, perdón. Aunque no tenga tanto contenido en vehículos. En SCR es aún peor. No aparece nada y te toca reiniciar. Tienen que arreglar. Ah, ya. A veces que... A veces te dice... No, track allocation, no sé qué. Y te... Te manda al menú. Y además esto está muy bien porque tiene controles separados. Y no es como tan arcade como SCR. Esto te da la opción de tener una experiencia más inmersiva. Bueno, depende qué tren, ¿eh? Bueno, pero... Porque, por ejemplo, la 170 de la vida real también tendrá el regulador freno combinado, o sea, es como la 446. Ah, bueno, sí. Yo me refiero a que no es tan arcade como SCR, que le das y es como una velocidad prefijada, sin más. Ah, ya. O sea, está bastante bien esto. Vamos a hacer una fotito. Herbe, asómate. Una foto. ¿A dónde? Vaya, nada. Oh. Pero dale al... ahí. ¿Se ha subido nadie o qué? No sé. Sí, se ha subido a gente, sí, ¿no? No. De momento uno. Y además la cabina es interactiva aquí, ¿no? En SCR no. No, punto. Bueno, se han subido tres. Y uno que es un NPC. Y hay paradas solicitadas aquí, paradas facultativas, donde no tienes que parar si no hay nadie. Y eso, it's very cool. Cuando ya metan, o sea, no sé si bueno, trenes eléctricos. Sí, 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 metan, sí. Pero si está electrificada la línea. Ah, bueno, pero. Un momento. Te pone aquí, solo hay una parada solicitada en el juego, es Asden Bridge. Te pone cuando llegas a Asden Bridge, te pone requested stop, please stop only if there are passengers o algo así. O sea, te avisa. Bueno, aquí faltan vías otra vez. Qué pro. Vale, deberíamos ir frenando igual. Deberías. Nadie va a opinar de Train Sim World. Una mierda. Mi siguiente parada es a James Park. La mierda. Y ya está, se queda así. Ah, nos saltamos al marcador de 4. Bueno. Si te lo acabas de saltar, pues que sepas que el tren no entraba, ¿eh? Ah. A ver. Se me queda bugueado el sonido. Qué guapo. Es que sí. Oye, no ha entrado nadie, ¿no? Madre mía. ¿Pero este pavo? Yo sí, no ha entrado nadie. A ver, ¿cuál es el siguiente tren? Platform 2, 1901, Newhurst. Check timetable for more services. ¿Se ha ido el Herbe? Qué peruano. Bueno, pues parece que me he quedado solo. Se ha ido, Herbe no sé dónde se ha ido y un Aihitsu se ha muteado. Let's go. Bien, llegamos a Litton.
instancia importante en este juego. Sería como... como... como Benton o algo así, no sé. Hola, Jaime. Hola, Osagi 53. Hostia, está cerrada la señal. Qué cagado. Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Toma. PC de patata. Te has quedado solo, F. Sí, sí, se han ido. Hola, Alexa. Hola, Ángel. A ver. Ah. ¿Cuándo se va a abrir la señal de mierda, tío? Esta señal no sé qué pinta aquí. Tío, no tiene baliza, no sé por qué. Puedes ir a un server público en el SCR. Hoy no creo que juegue a SCR. Yo creo que te... termino esta ruta y... y no sé, y me voy. Joder, no se abre la señal. Vaya robo. A ver, bueno, también lo bueno que tienes que estir, o sea, este juego tiene un mapa así en vivo y puedes ver tipo los trenes que hay por ahí. Por ejemplo, los azules son los trenes y te dice por dónde están. Se están moviendo las señales, también te salen. Tenemos aquí tren esperando en la depot, que está en la depot de Lytton, la cochera. Y luego estoy yo aquí esperando a ver que me den paso a la estación esta peruana. Y supongo que me tendrán que mandar por aquí, o no sé por dónde me tendrán que mandar. Si voy para... a ver, déjame que mire el mapa un momento. Para Merion, yo para Merion, ¿no? Sí, si voy para Merion me tienen que mandar por aquí rectos. Así que no sé cuándo me darán paso, pero estoy esperando aquí, ¿eh? Ya voy con bastante retraso. Ay, sin hay block clear, yo me voy pro shit. A ver a qué vía me mandan ahora, porque como me hayan tenido aquí esperando para que me manden a la misma vía que a otra vía donde no estaba, que no estaba ocupada, eso deberían de arreglarlo, ¿eh? A ver a qué vía me mandan. Y Herbes ha ido de la llamada, let's go. No joda, no me joda. A ver. Ah, vale, vale, sí me mandaban una vía que estaba ocupada, vale. Pues venga, vamos a ser rápidos que hay más trenes esperando y nosotros también vamos bastante tarde. Bueno, nos pasamos un poquito el indicador de 4, pero bueno, sin más, never mind. Lytton, ¿cuántas plataformas tiene? Tiene estas, luego tiene dos terminales y luego creo que tiene otras dos por ahí, pasantes también. Guau, wow, que se me había ido el wifi. Qué guay. ¿Sí es en directo? Sí. Ahora. Todavía no he terminado la ruta. Luego, vas a hacer algo más o... Nah, luego ya cortaré directo. Voy a ver el chat un poco. Lytton, ¿cuántas plataformas tiene? ¿Cuántas tiene gritos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Joder! ¡Guau, qué mal! Que no lo había visto, pensaba que estaba vía libre. Sí, le ha dado tiempo de sobra a pasar al otro pavo que tengo delante. Si está vía libre, no hay nadie. Ha salido ya de Merion incluso. Ah,
Antes te han preguntado cómo se sabe que es una parada solicitada. Sí, sí, ya lo he respondido, eso sí. Que yo también leo el chat, aunque no lo parezca, ¿eh? No, es que no lo parece ni lo haces. Chulo. Chulo playero. Chulo, chulo, chulo playero. Ah, y aquí saltarte las señales en rojo, o sea, hacer spad, sí, como acabo de hacer ahora, te quita puntos y luego eso te influencia en las monedas que consigas, así que hay que andar con cuidado. Y claro, si haces spad conseguirás menos puntos o menos monedas, como lo queréis llamar. Y eso jode bastante. Sí, en SCR si haces spad 3 veces te spawnea. Sí, pero así que aquí te quitan puntos directamente, aquí creo que jode más. En SCR no hay puntos directamente. ¿Cómo que no hay puntos? No, o sea, tipo, no te pone ahí score. Bueno, ya, pero esos puntos luego afectan a las monedas o puntuación que consigues final para comprar trenes, ¿sabes? Es que le gusta estar hablando eso en chat, yo le digo so. Y ya. Ah, hola. So. Soa. Soa. Ter. Yo en British Railway siempre hago que si el límite, por ejemplo, es 20, voy a 25, porque pues si me paso. Muy mal. Ir tarde da igual, hay que cumplir con el reglamento. Pero, tipo, no te des cuenta si vas a 25. Ya. Pues, bueno, es que aquí te des cuenta por todo en sí, ¿eh? Tío, a veces le doy a la E sin querer y, o sea, me el frena. El emergencia, pues no hay que darle a la E, hervidoria. La arca tú, pero es que igual me confundo, le quería darle a la puta W, le doy a la E. Opa, bueno, nos saltamos el cartel de 4 otra vez, vaya pena. ¡Qué buena! ¿A que sí? Nah, tú tienes ese coche, sí, ya sabes. Vamos algo tarde, pero bueno. Da igual. No. Renfe también va tarde. Picardo. Tanta excusa, Renfe también va tarde. Meriona, Meriona. ¿Cuántos overshoots haces? Es que es difícil frenar, o sea, frenan súper lento, tío. Depende de qué trene. El HST, por ejemplo, yo que sé, es el 90, ¿no? ¿Eh? Sí, el HST. No, no es HST. Class 90 es... Class 90, sí, más. HST es 43. Ah, el troll, vale. El coche... El cochecito era el TGV, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues el Class 90... O sea, si llevas 4 coches, por ejemplo, acelera que te cagas, tío. Hombre, que tiene 2 locomotoras y 4 coches solo. Sí, pero acelera que te cojas. O sea, más que este tren, más que el otro. Pero frena, le cuesta más frenar. Madre mía. Madre mía, chiques. Madre mía, tienes que entrar a 5. Y aún así igual te puedes pasar. No te imaginas. Aquí los pasos a nivel sí funcionan. Sí, eso es lo bueno. Y aún así no da lag, ¿sabes? Vale, va, esta vez vamos a parar bien, ¿eh? Tienes mi número de score. RQ64, qué majo. Que sí. Vale, no vamos a parar bien. Qué bueno. Puerta VIP. Me he pasado habilitado, ¿no? La puta. Sí, justo para bajarse e irse a la calle. ¿Qué? ¡Qué buena! Para no validar, ¿no? ¿Me cierra las puertas ya el guarda o le echo? Ah, vale, lleva. Ese guarda, ¿quién me ha reemplazado?
¿Quién es el chulito que me ha reemplazado? El Meriona este. El Meriona. Échalo, échalo. Sí, lo he hecho porque no puede cerrar puertas, creo que se lo ha atascado. Muy bien, muy bien. Ahí me puede reemplazar. Vas a comprar el 220. ¡Hala! Hay dos trenes. Ah, vale. Que hay un Pacer aquí super lagueado y va detrás otro, un 170. El 220 creo que sí me lo compré. Creo. Ah, ¿lo tienes? Creo que sí. O no, no sé, sí, espérate, ahora miro. Y no lo usas, ¿sabes? Ya. Es que no me gusta. ¿Cómo? Igual no lo compré, ¿eh? No sé, no me acuerdo, no prometo nada. Eneco Ballinas Arregui, suscriber. Y Kaiz Cabezas. O sea, Knight. Uy, ha dicho Kaiz, madre mía. Knight Cabezas. Meriona. Esta no he hecho undersuit, he hecho undersuit. ¿Qué tiene 74 puntos? ¿Qué has hecho mal? ¿Cuánto te falta para acabar la ruta, en serio? Poco. Y ahora paramos en Longbow Beach. Longbow Beach. Vamos para la derecha. To the right. Lo único que le faltan para que sea la hostia este juego son anuncios de Next Station. Next Station. Longbow Beach. This train is for... Cojones, pero si han cambiado muy el Longbow Beach, pero si esto era Longbow antes. ¿Qué es eso, tío? Ahí no hay ningún beach, a mí no me engañas. Ya. Pero nos están engañando, Me están engañando, a mí me llevo. Ah, sí, hay un pero pizza. Si no cabe el tren. Madre mía, y tira pasas encima. Va, da igual. Justo se bajan en los pinchos. Pinchitas, para que les duela. Porque ahí se bajan los que no han pagado. Estaba mejor la estación de antes de Longbow Beach, me gustaba más. ¿Cuál es la de antes? La que estaba, la de la playa, que parecía una estación de tranvía. Que parecía un andén así rancio. Ah. Tranvía, ay, joder, tío. La parte de abuso de volueta del tranvía Bilbao sí que parecía un tren eso, tío. Porque era un tren antes. Es que va un tranvía por ahí, plan, y parece. Chulo. Yo qué sé, tío, podría ser Febe. Podría ser Febe. Podría ser feo, o sea, yo me imagino huevo pasando por ahí, Por Abusu, un Rengo que en Tokio. ¿Qué es esto? A ver, por aquí no he venido nunca, creo. ¿Qué es eso? Hombre, sí. Que no, venga. Victoria Docks, joder. ¿Y por aquí no he venido? ¿Cómo vas a venir? Por Victoria Docks. ¿Dónde está el London Underground ese? Yo que sé que sea. El Island Line ese. Ah, no he venido. ¿Cómo que no? No. Enseña un poco, ¿no? El tren, Está chidori, Está chido. Está bastante bien hecho, fuera coña eso. Tú, si está de puta madre. Tiene hasta los termómetros, los remates de las puertas. Está genial. Joder, a ver los termómetros. Mira. A ver qué paradas va a tener. Small Junction, Right Zone. Pues la de. Es el termómetro de Island Line de la vida real. Ah, existe encima ahora. Bro. Claro que existe Island Line. Pero ya no usa estos trenes, ahora usan el D-Stock reformado. Ah, que usan un D-Stock reformado. Sí. Chulo. Ah, que soy un chulo.
Ay, para de hecho está Victoria Harbo. Buah, ojalá. Hay, por ahí hay trenes, hay contenedores de mercancías, eh. Ojalá añadan trenes de mercancías, por favor. Yo creo que está un poco más ordenado lo de seleccionar trenes, tío. A lo SCR, ¿sabes? Regional, luego Regional Intercity. Express. O sea, hay categorías. Escual de tren expresa también. Sí. Escual de tren expresa. Yatorria, Bilbao, Abando, Indarecio, Prisna. Bueno, pues terminamos ya el trayecto. Ahora miro si tengo la... ¿Cuánto te van a dar? No sé, me deberían de dar 300 o algo así, pero como he... Como me he saltado algunas señales cerradas... Algunas... Te he saltado algunas, Merion. Sí. La curva para ir a 20 aún así, joder. La mejor estación es Norrington, Bien, saludos. A mí me gusta esta. No, Norrington, tío. Sí, es una cacho estación. Muchísimo, tío. Más la hostia. A mí me gustan las estaciones centrales. ¿A ti te gustan los apeaderos de sí, a mí me gustan las estaciones tipo en el campo, no sé. Y ahora podemos hacer materiales vacíos. Desde Western aquí, Coast. Directamente. ¿Cuántos puntos me han dado? 290, bueno. Y ahora os digo a ver si tengo la class 220. No, no la tengo. ¡Qué tonto! Ah, te falta. Ah, y aquí tienes que, para poderte transportar a las estaciones, tienes que desbloquearlas. Y con un challenge mode ganas como puntos, pero claro, tienes que andar. Ahora mismo, ¿dónde estoy? No tienes que andar, tienes que coger un tren. Sí, tengo 7 minutos. Y tienes que irte a Merion. ¿Y dónde estás? En Lytton. Joder, Lytton. Lo tienes fácil. ¿Pero por qué no tengo? ¿Por qué no hay animaciones de andar? Ah, ya no hay. Lo tienes fácil, tío. Vendrá un pacer ahí Este es. Mismo, sí, para. Lo cojo el tren. Venga, va. Sí. Y pasa por Merion, sí o sí. Sí. Pero espérate, a ver. Victoria Harbor, sí, te pasa por Merion, sí. Me toco la sencilla, tío. A mí me spawnean en, yo que sé, en Lytton y tengo que irme a Belmont Green, ¿sabes? Qué mal. A la otra punta del mapa. En 20 minutos. Bueno, pues vamos a dejar yo creo por aquí el directo en este Pacer tan epicardo. Si quiere arrancar el pavo este. Ahí. Bueno, me voy a sentar en la ventana a ver si puedo. No me deja. ¿Vería o no? Bueno, da igual. Nos sentamos en este lado. Cállate, que yo tengo pocas estaciones desbloqueadas todavía, por eso igual me ha tocado. ¿Qué pasa si no? Yo tengo cero desbloqueadas. Ah, ¿qué pasa si no te si no llegas a tiempo? ¿Te despawnean? No sé, la verdad, no ha pasado. Bueno. ¿Podrías comprobarlo? No. Joder. Bueno, pues vamos a dejar por aquí el directo. Se han ido todos, nos hemos quedado... Tú y yo, es que Braejitsu ha despawneado, no sé qué, pues se ha silenciado y no sé qué ha hecho. Así te quedas solo porque se me ha ido el wifi, ¿eh? Sí, y Braejitsu está silenciado. Mira, y justo llega Unai. Bueno, está en justo el regional. Llega Unai y terminamos el directo. ¿Pero tú no estás en el regional o qué? ¿El regional? ¿No has venido en el correo? ¿Vuelta? He vuelto en coche. Ah. Pensaba que venías al correo, joder, podías haber aprovechado. Es que no me iba a quedar 2 horas solo en la estación. ¿Cómo que 2 horas solo en la estación? Sí, nos hemos ido antes de las 7. Ah. Un poco antes. Entonces, encima del correo iba como media hora tarde casi. Bueno. Experiences. Justo te unes cuando vamos a terminar el directo. Qué triste. Ya, bueno, al menos puedes decir un adiós. Adiós. Bueno, eso, comentar suscribiros. Capíbara. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Y se salta la estación el pavo este. Te quedaste sin Merion. Adiós. Vaya desgracia de tren, tío. Qué desgracia. Joder.